I am pleased to call to order this regular meeting of the Permanent Council. Before considering the items on the draft agenda, I wish to bring to the attention of the delegations that the United Nations International Day for the Eradication of Poverty is observed on October 17th each year since 1993. This year's theme is Moving from Humiliation and Exclusion to Participation. Ending poverty in all its forms. In that connection, the United Nations Sustainable Development Goals seeks to end poverty in all its forms everywhere and ensure that all people enjoy peace and prosperity. We recognize that this is an enormous challenge, but it is incumbent upon all of us to do our part. We will now proceed with the approval of the order of business for today's meeting, as contained in document CP/OD.2092/16. If delegations have no objection to the order of business as proposed, we shall proceed to adopt it. Adopted. We now proceed to our next item on the order of business, which refers to the funding of the organs of the Inter-American Human Rights System. In accordance with the request received by the chair from the Permanent Mission of Mexico and the organs of the Inter-American Rights System, this theme will be addressed as follows. First, we'll receive presentations by Mr. James Cavallaro, Commissioner of the Inter-American Commission on Human Rights, and Judge Roberto Caldas, President of the Inter-American Court on Human Rights, as requested in document CP/INF. I will then offer the floor to delegations for comments. Mr. Judge Cavallaro, you have the floor. Thank you very much. Madam President of the Permanent Council, Ambassador Audrey Marks, Permanent Representative of Jamaica, all present, Senhor Presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, Juiz Roberto Caldas, Señor Secretario General Luis Almagro, distinguidos delegados de los Estados miembros y observadores de la organización, señoras y señores. En mi calidad de presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comisión o CDH, junto con el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, consideramos de suma importancia presentar ante este Consejo Permanente la propuesta que elaboramos de manera conjunta. El objeto de la propuesta es colaborar con los Estados en la tarea de búsqueda de una solución financiera a las dificultades económicas por las que atraviesan ambos órganos, a luz de lo establecido en la última Asamblea General de la OEA. En ese sentido, quiero empezar por agradecerle a la presidenta del Consejo por su inmediata respuesta a nuestra solicitud y por abrir este espacio en el día de hoy. La propuesta presentada al señor secretario general Almagro y a todas las representaciones de los Estados miembros el pasado día 30 de septiembre se funda en cinco principios, de los cuales quisiera destacar dos. Primero, que el principio que rija la determinación del presupuesto asignado a los dos órganos debería ser el necesario para el cumplimiento cabal con el mandato en materia de derechos humanos con plena autonomía e independencia.
Esto nos permitiría trabajar con previsibilidad y sustentabilidad en atención a la demanda de protección y promoción de los derechos humanos en el hemisferio. Dos, que como mínimo se duplique el presupuesto global destinado a los órganos del sistema interamericano de derechos humanos, es decir, la Corte y la Comisión. Hay otros elementos que están en el documento que ustedes tienen en la mano. La propuesta que quisiera destacar tiene un total previsto el valor de $8,390,000. Nosotros, en nuestra propuesta, identificamos la necesidad de aumentar la asignación al menos a $18,000,000. Este valor se distribuiría de la siguiente manera: 11.200.000 para la Comisión y casi $7,000,000 para la Corte. Es decir, 62% para la Comisión y 38% para la Corte. Vale referir que, de conformidad con los cálculos realizados en el primer plan estratégico de la CDH, referente al periodo de 2011 hasta 2015, para el integral y oportuno cumplimiento de todos los mandatos y funciones de la CDH, se requiere, y eso está en el documento, en el plan estratégico 2011-2015, se requiere un presupuesto anual de $35,000,000. Esto porque la competencia de la CDH incluye a los 35 países de la región en relación con los que ejerce su mandato amplio de protección, monitoreo y promoción de derechos humanos. Solamente en relación con el mandato de protección en el sistema de peticiones individuales, la CDH actualmente recibe más de 2.000 peticiones al año y tiene una cartera de 1.723 peticiones en admisibilidad, 525 casos en fondo, 118 asuntos en procedimiento de soluciones amistosas y 166 en seguimiento de recomendaciones y acuerdos amistosos. Asimismo, recibe más de 800 solicitudes de medidas cautelares por año y tiene una cartera de 381 medidas cautelares otorgadas en seguimiento de implementación. En cuanto a la responsabilidad de monitoreo prevista en la Convención Americana de Derechos Humanos, la meta que actualmente tiene la CDH es la de realizar por lo menos una visita in loco al año con su correspondiente informe de país y por lo menos 7, si no más, visitas de trabajo. Desafortunadamente, tenemos conciencia de que la realidad financiera de la organización hace que la proyección de un presupuesto adecuado para el pleno funcionamiento de la CDH sea un ejercicio referencial en este momento. Es por este motivo que presentamos una propuesta realista, con un presupuesto mínimo dirigido a mantener la capacidad de trabajo que tuvimos en los últimos 5 años, gracias a los aportes combinados del fondo regular y de los fondos específicos. En los últimos años, el presupuesto de la CDH ha variado entre poco menos de $9,000,000 en 2015 y más de $11,000,000 en 2013. Así es, este último monto con el que la CDH pretende contar desde el fondo regular de la OEA. Con este valor referencial mínimo se busca garantizar una mejor sustentabilidad y previsibilidad de las actividades del órgano del sistema. Asimismo, se busca mejorar su capacidad de planificación e implementar una gestión por resultados. Reitero que dicha suma cubre las operaciones actuales de la CDH. Por lo tanto, ante el evento de la asignación de recursos en el fondo regular le sea aumentada, la CDH seguirá requiriendo las contribuciones voluntarias para alcanzar el objetivo de cumplir integralmente con su mandato. En consecuencia,
seguiría acudiendo a la voluntad de apoyo bilateral de estados y donantes comprometidos en la promoción de la vigencia de los derechos humanos en la región. En ese sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos valora las dos propuestas presentadas por Estados miembros para aumentar los recursos de los órganos del sistema interamericano a partir del mandato emitido por la última Asamblea General. En dichas propuestas, la CDH observa elementos muy positivos que apuntan a la identificación de salidas concretas al problema estructural de la falta de recursos. Asimismo, la CDH observa que se complementan en la búsqueda de una solución a corto plazo y una efectiva respuesta estructural a la situación financiera para el mediano y largo plazo. Estimados delegados, embajadoras, embajadores, la coyuntura de 2016, el contexto de la más grave crisis humanitaria global de este siglo, nos ha obligado a anunciar una histórica crisis financiera que puse en su conocimiento en mi presentación ante este honorable Consejo el 25 de mayo pasado. Cabe decir que no fue una tarea fácil la de trabajar estos últimos meses, ni para la Comisión, ni para los peticionarios, ni para las víctimas y ni para los estados. En ese contexto, quisiera reiterar el agradecimiento a todos los estados que manifestaron públicamente su respaldo a la Comisión y quisiera reconocer las expresiones de apoyo de organismos internacionales, redes y organizaciones de la sociedad civil y personas de diferentes latitudes de la región. Muy especialmente quisiera agradecer las contribuciones realizadas por Argentina, Antigua y Barbuda, Colombia, Estados Unidos, México, Perú y Uruguay, Chile y Panamá, más allá de ofrecer contribuciones, también se presentaron para recibir y garantizar nuestros periodos de sesiones. Asimismo, reconocer los aportes realizados por la Comisión Europea, Dinamarca, España, Suecia, Suiza, Fundación Arcus, CAMINA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y también agradecer a Canadá, que nos solicitó formalmente la construcción de una propuesta de financiamiento que pudimos recientemente presentar. Para nosotros, la crisis financiera no es una retórica política. En el día inmediatamente siguiente en que alcanzamos los montos recibidos necesarios para resolver los dos riesgos inminentes que enfrentábamos, es decir, la posibilidad de cancelar un periodo ordinario de sesiones por la primera vez en la historia de la OEA y la pérdida de más casi la mitad del equipo de trabajo que tenemos para cumplir nuestras actuales actividades. Al día siguiente anunciamos el fin de la crisis específica para 2016. Lo hicimos para cumplir con nuestro compromiso, con la verdad, con nuestro deber de transparencia y con el deber de reconocer el esfuerzo financiero que realizaron Estados miembros y otros donantes para ayudar a resolver la urgencia. Una vez más, les decimos gracias a todos y todas los que ayudaron a evitar estos dos inminentes retrocesos en el año de 2016. Ahora, todos sabemos, y es necesario enfatizar, que salir de una situación de crisis financiera en 2016 y lograr evitar los graves retrocesos que se diseñaban en el horizonte no significa en lo absoluto resolver la crítica situación del histórico déficit estructural del financiamiento del sistema interamericano. Actualmente, los elementos objetivos que generaron la crisis de este año están en la escena pública: la disminución de las contribuciones voluntarias, el crecimiento de la demanda de los usuarios del sistema y las condiciones institucionales históricamente mínimas para el cumplimiento de nuestras funciones previstas en los instrumentos interamericanos de derechos humanos.
Es por eso que saludamos el esfuerzo de los Estados a partir de la Asamblea General de República Dominicana en buscar una solución permanente y definitiva para el tema. Identificamos una disposición sincera de los Estados en generar inmediatamente una solución estructural a la situación financiera del sistema interamericano. Esto es un gran alivio que será debidamente celebrado por toda la comunidad internacional de derechos humanos. Señoras embajadoras y delegadas y delegados, señores embajadores, señor secretario general, señor presidente del Consejo Permanente, para finalizar, quería hacer referencia de que enviamos nuestra propuesta conjunta para los Estados por medio de una nota formal técnicamente explicativa de su contenido. De otra suerte, como parte de los mejores principios de comunicación pública que deben asumir un lenguaje de accesibilidad para un efectivo alcance a las personas más simples y humildes, usamos una metáfora del fútbol con el fin de explicarles que estamos en un momento crucial en el que ahora la iniciativa será de los Estados. Pero la verdad es que queremos que lo más pronto posible la pelota, por así decir, pueda volver a nosotros, a los órganos del sistema interamericano, para que cumplamos adecuadamente con nuestros mandatos. Nuestra disposición y compromiso con las víctimas de violaciones de derechos humanos en nuestra región nos apunta a una vasta agenda que es posible alcanzar. A partir de un presupuesto regular que cubra efectivamente la integralidad del actual funcionamiento mínimo de la CDH, alcanzaremos la deseada previsibilidad y estabilidad institucional. La estabilidad y previsibilidad de los recursos nos permitirá, finalmente, concretar el plan de aplicación de los recursos ordinarios, que pasan por lo menos por tres conjuntos de acciones. 1. Mejorar la eficiencia de gestión administrativa actual. Con las condiciones objetivas de planificación garantizadas, será posible hacer más y mejor con los recursos con que contamos. Un ejemplo muy concreto son las acciones que hemos tomado para superar el retraso procesal en el sistema de casos y peticiones y para alcanzar mayor celeridad. Ahí, a partir de la nueva realidad financiera, la CDH propone reforzar la estructura del Departamento Financiero, establecer un plan de prioridades para identificar las tareas esenciales, promover una evaluación de la calidad de los gastos actuales y su utilización, utilizar medidas de microgestión para rediseñar y optimizar la división del trabajo interno, avanzar en acciones de complementariedad con los sistemas internacionales, regionales y subregionales de derechos humanos, invertir en su área de tecnología para crear nuevos sistemas para informatizar los actuales flujos y procedimientos y adoptar una política de transparencia activa y gestión de la información. 2. Contemplar legítimas expectativas históricamente constreñidas. Los simples elementos de previsibilidad y estabilidad presupuestaria permitirían a la CDH enfrentar temas clásicos, como son el equilibrio entre los pilares de protección, monitoreo y promoción, el equilibrio entre las relatorías temáticas, la puesta en funcionamiento de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, fortalecer la capacidad de brindar asesoría a los Estados para el fortalecimiento nacional en materia de cumplimiento de los estándares del sistema interamericano, realizar cooperación técnica para el intercambio de buenas prácticas en defensa de los derechos humanos y reforzar y priorizar los procedimientos de soluciones amistosas para los casos y peticiones individuales. 3. Realizar nuevas acciones e iniciativas
Y quisiera enfatizar acá para concluir que la redefinición de nuevas acciones e iniciativas para el trabajo de la CDH debe ser realizado por medio de un proceso de construcción participativa y dialogal de su nuevo plan estratégico. Aprovecho esta ocasión para anunciar con satisfacción que, en seguimiento de los compromisos adquiridos por la CDH, se dará el inicio a un proceso de construcción del Plan Estratégico 2017-2020. Para ese fin, la Comisión utilizará una metodología diseñada para asegurar la participación de los usuarios del sistema, es decir, los estados, los peticionarios, la sociedad civil, para tomar en cuenta sus perspectivas en la definición de las prioridades y los resultados esperados para los próximos 4 años. La Comisión se ha propuesto realizar este ejercicio de construcción colectiva y participativa mediante una serie de consultas regionales y jornadas de diálogo con representantes estatales, sociedad civil, expertos académicos, donantes, organismos internacionales y órganos de la OEA. Como resultado de ese esfuerzo conjunto, se generará un documento orientado a fortalecer su capacidad de cumplir con su mandato, con metas claras y resultados medibles. Finalmente, la Comisión pretende que la implementación efectiva del plan estratégico esté sujeta a evaluaciones de progreso, a medidas de transparencia y a rendición de cuentas periódicas. Vamos a distribuir el documento con la metodología para la construcción del plan estratégico 2017 a 2020, así que termine con mis palabras. Última cosa. Señoras y señores, en los últimos 5 meses, en mi calidad de presidente de la CDH, he realizado innumerables gestiones y he tocado diferentes puertas, para lo cual he participado en foros y reuniones que han tenido lugar en diferentes países de la región y fuera de ella. Quisiera compartir aquí con ustedes la tremenda satisfacción que tengo por el reconocimiento a la relevancia del sistema interamericano por parte de distintos países e instituciones prestigiosas en todo el mundo. Sistema que es considerado como fundamental por constituir un referente en materia de protección y promoción de derechos humanos. Dichos reconocimientos trascienden los trabajos de los órganos del sistema y dotan de relevancia y legitimidad a la Organización de Estados Americanos en su conjunto. Al mismo tiempo, en esos espacios me han preguntado en repetidas ocasiones si los Estados Americanos reconocen el trabajo de la Comisión y de la Corte, y les respondo que sí. Y cito las resoluciones de apoyo de la Asamblea General, las declaraciones de apoyo de los estados y las propuestas que están siendo discutidas. Y de manera invariable me preguntan qué medidas concretas están adoptando los estados para atender a la crítica situación financiera de su propio sistema de derechos humanos al mediano y largo plazo. Ilustres representantes, señoras, señores, quisiera poder responder que los Estados Americanos alcanzaron una solución financiera estructural para su sistema de derechos humanos y difundirlas en breve. Para tal finalidad, las propuestas hoy presentadas constituyen un paso de suma importancia para avanzar en la construcción de un piso mínimo y común de derechos para las personas de nuestra región, reforzar nuestro compromiso con las víctimas y afirmar los derechos humanos como criterio esencial para la gobernabilidad hemisférica. Esperamos contar con su apoyo. Les agradezco bastante por su atención. Gracias. Thank you, Commissioner Cavallaro, for your informative presentation. I now offer the floor to Jorge Roberto Caldas, President of the Inter-American Court on Human Rights. Jorge Roberto Caldas, you have the floor. Thank you so much, Mrs. President.
Señora Presidenta del Consejo Permanente, embajadora Audrey Marks, señor secretario general Luis Almagro, presidente de la Comisión Interamericana, señor James Cavallaro, señoras y señores embajadoras y embajadores, jefes de misiones, señores secretarios de la Corte Interamericana y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señoras y señores. Es un honor estar en este máximo colegiado de la OEA, el Consejo Permanente, con la finalidad de tratar de este importante tema para todos nosotros, para toda la organización y para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Quisiera certificarme del tiempo, porque me pasaron ahora que se acotó para 10 minutos, no sé. Pero vamos entonces a aprovechar de la presentación del presidente de la comisión, que ya habló sobre temas generales, para entrar directamente a temas específicos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a hacer rápidamente esta presentación en las pantallas. Nosotros, en el marco del diálogo Corte y Comisión Interamericana, sob también la participación del secretario general, doctor Almagro, en México último, decidimos trabajar conjuntamente en la cuestión presupuestaria. Desde 2015, que la Corte viene presentando y alertando a las máximas instancias de la OEA el problema presupuestario, y a partir de ahí nosotros decidimos, desde el comando de la última Asamblea General Ordinaria de Santo Domingo, trabajar conjuntamente esta propuesta. Específicamente sobre la Corte Interamericana, es el tribunal internacional con menos recursos en el mundo, asignado directamente por la organización. Para así tener idea, el segundo tribunal, que es la Corte Africana de Derechos Humanos, ya tiene de la Unión Africana 9 millones de dólares. El presupuesto actual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es aproximadamente de 50% de cooperación internacional y de recursos voluntarios que vienen de los propios estados de la región. Presupuesto de la Corte en 2015, del presupuesto total 3.27. Y por lo tanto, la propuesta conjunta que Comisión y Corte presentaron de por lo menos doblar la asignación de recursos financieros por los estados, porque eso por lo menos nos mantendría en la capacidad ya construida en los años precedentes, o sea, mantener la estructura por lo menos, pero necesitamos mucho más. Nosotros necesitamos llegar a un momento que la Corte Interamericana sea comprendida como un tribunal nacional, un tribunal de parte de cada uno de los estados miembros, que se considere la posibilidad de una estructura razonable como tienen las cortes nacionales. Y más nosotros tenemos discutido, dialogado con las más altas cortes nacionales, es decir, las cortes constitucionales o supremas de cada estado. Entonces, son tres ejes que tenemos en
como misión: el fortalecimiento del funcionamiento del órgano colegiado y sus integrantes, los jueces, que son magistrados típicos, el fortalecimiento del área legal de la Corte, que son los abogados y asesoría, y finalmente el fortalecimiento del área operacional administrativa. Este fortalecimiento y estructuración para los jueces es importante tener en cuenta que los jueces necesitan una dedicación exclusiva, es decir, que tengan permanencia de trabajo, porque hoy día no hay capacidad siquiera financiera de remuneración a esos jueces. O sea, los miembros que son elegidos por la Asamblea General es que necesitan participar de todas las fases del proceso y de los procedimientos, como los exámenes de pruebas, los estudios dedicados, la dirección, y muchas veces ese tiempo es demasiado corto para esa dedicación. Por lo tanto, lo que miramos finalmente es la dedicación exclusiva. En ese momento, con doblando, sería posible por lo menos que quien esté en la presidencia del tribunal tenga dedicación exclusiva. Otra cosa muy importante: un mayor número de sesiones. Tenemos un cuerpo de jueces y jueza con una edad mediana ya avanzada, como muy bien conviene también a un órgano judicial, y nosotros tenemos cargas exhaustivas de trabajo cuando en sesión, trabajando sábados, domingos y delongando las horas de trabajo. Incluso para la calidad del trabajo, eso es importante tener una racionalidad de ese trabajo. Es muy importante el reconocimiento al trabajo, a la labor de los jueces, que sí son jueces típicos, con un comportamiento que tiene que ser típico, con la seguridad natural de, incluso de las informaciones, y eso sí necesita con la participación financiera para sí tener esa implementación. ¿Y lo que buscamos? Una corte permanente y de dedicación exclusiva. Todos los jueces que tengan esa posibilidad, tengan asesores directos, que no es esa la realidad actual. El fortalecimiento del área legal de la corte es el segundo punto, con una previsibilidad laboral a los funcionarios. Así nosotros lograremos mantener los mejores profesionales con una previsibilidad. Necesitamos llegar a tener un plan de cargos y salarios para una carrera judicial. Ahí podremos mantener buenos funcionarios por más tiempo, permanentemente. También la capacidad administrativa, operativa y del Fondo de Asistencia a Víctimas. Los costos operativos y funcionamiento, hay diversos servicios típicos de un tribunal que no logramos, como programas de tecnología y mismo un área de comunicación. No tenemos en la Corte una área de comunicación que es tan importante para un tribunal hoy día, y especialmente un tribunal internacional. No tenemos también profesionales contratados para traducción e interpretación, traducción de las sentencias e interpretación de las sesiones. Las instalaciones de la Corte ya están absolutamente full, absolutamente superadas. Agradecemos mucho al Estado de Costa Rica que nos brindó con aquella bellísima sede hace 37 años, y realmente nosotros hoy necesitamos de más espacio y de la cooperación de todos los estados para lograr.
tenemos, bueno, las instalaciones, invitamos a todos más una vez para nos visitar, las instalaciones son realmente inapropiadas. Digamos, ni mismo la Comisión Interamericana, que tiene permanente asiento en la Corte, tiene una sala siquiera pequeña para hacer sus trabajos. Isso é um caminho para maior institucionalidade e eficiência da administração de justiça. Claro, as sentenças da Corte são, digamos, consideradas, habladas, citadas em todo o mundo por diversos tribunais, incluso fora da região. Pero nosotros podemos calificar más, tener más calidad en esas sentencias y más cantidad también. Implementar una capacidad de trabajo es extremadamente importante. Bueno, nosotros rápidamente terminamos agradeciendo la atención de todas y todos por el apoyo que ya sí tiene nos regalado. Este año estamos cumpliendo los compromisos financieros, por lo menos en el justo. No estamos recontratando para las vacantes de profesionales que estamos perdiendo. Estamos ahorrando mucho, pero eso significa también un problema en la calidad. Pero estamos terminando el año. Es muy importante considerar que para órganos de labor judicial es importante sí tener un presupuesto fijo. Y siempre defendemos, y eso hace tres años que tenemos defendido, la Corte tiene defendido, que recibamos directamente de los estados a una cuenta específica, porque como órgano de poder judicial y no político, tenemos que continuar nuestra labor sin las eventuales cuestiones políticas que sí puede tener el órgano máximo político, OEA. Y con eso, señora presidenta, concluimos agradeciendo mucho la oportunidad y buscando que la Asamblea General que se aproxima considere esta propuesta de por lo menos nos igualar en doblar nuestra posibilidad financiera y que a mediano y largo plazo se pueda finalmente que se llegue a los 40 años de la Corte Interamericana con un tribunal debidamente estructurado como una Corte Nacional. Muchísimas gracias. Thank you, Judge Carlos, for your presentation. I'll now offer the floor to delegations wishing to refer to the presentations. The representative of Mexico is recognized. Muchas gracias, señora presidenta. Permítame empezar agradeciendo las presentaciones de esta mañana por parte de los presidentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dado que mi país presentó una propuesta de resolución. Más que su presentación, yo quisiera aprovechar este espacio para reaccionar a los planteamientos de la Comisión, y ello fundamentalmente en la medida en que la propia Comisión y la Corte han hecho suyas algunas propuestas que los Estados miembros hemos venido trabajando en los últimos meses. De esa manera me parece más eficiente abordar directamente el fondo de la propuesta.
Quisiera empezar señalando que esta es la tercera vez que este Consejo Permanente se ocupa del tema del financiamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en este año. Empezamos con una reunión en el mes de marzo en la que la Corte tuvo oportunidad de alertarnos sobre la difícil situación que enfrentaba y que, como lo señalaba el presidente Caldas, habían venido ellos no solo alertando, sino trabajando en opciones con los estados desde el año anterior, incluso desde finales del 2015. Continuamos esa discusión con motivo de la presentación que hiciera la comisión en el mes de mayo, y donde de manera muy dramática alertaron sobre la posibilidad de cancelar periodos ordinarios de sesiones, de no renovar contratos, etcétera. Todos recuerdan esa sesión. Y finalmente discutimos el tema el día de hoy con base en un mandato específico de la Asamblea General, que fue resultado de un párrafo que propuso la delegación de México, y en donde, recogiendo estas preocupaciones tanto de la Corte como de la Comisión, nosotros solicitamos al secretario general que nos presentara un informe, que a su vez ese informe se nutriera de las propuestas de la Comisión y la Corte. El informe como tal no se presentó, pero el secretario general sí ha hecho suya la propuesta de la Comisión y la Corte, y por ello también le expresamos nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento. El planteamiento fundamental creo que parte de un ejercicio de discusión entre todos los estados miembros, entre los estados miembros y los comisionados y jueces de los dos órganos en cuestión, y desde luego también de una discusión con usuarios del sistema y con organizaciones no gubernamentales en general. Discusión que ha tenido distintos formatos, que ha sido propiciada en los últimos meses, pero que tiene un denominador común, y yo quisiera empezar por destacar ese denominador común. El denominador común es el reconocimiento del valor del sistema y de la necesidad de fortalecerlo, de actualizarlo, de modernizarlo, de ponerle el calificativo que ustedes quieran, pero que reconozca, como lo acaba de hacer el presidente Cavallaro, que hay una serie de espacios en donde el trabajo de las instituciones que hemos creado se puede fortalecer, se puede enriquecer, se puede ampliar, y que para ello es indispensable no solo el compromiso político de los Estados miembros, sino el compromiso financiero. Sin recursos es muy difícil avanzar en la solución de varios de los problemas que ya se han identificado en esta presentación del presidente Cavallaro y que no voy a repetir, pero sí aprovecho para reconocer que todas las referencias que hizo a los temas de mayor eficiencia en la gestión, la digitalización de la información, la búsqueda de equilibrios en el mandato de los órganos, el apoyo a las relatorías que no tienen recursos, a pesar de que tienen una gran relevancia, toda la posibilidad de ampliar el espacio de cooperación y de asesoría a los Estados miembros a través de proyectos de cooperación técnica, la promoción de mecanismos de solución o de amistosa, etcétera. Es una lista importante de compromisos de la Comisión que creo que responden justamente a este deseo compartido de darle mayor autoridad, mayor independencia también, pero mayor capacidad, diría yo, al sistema. Y desde luego esto cierra con el plan estratégico. La Comisión tiene necesariamente que afinar su plan estratégico, partiendo en primer lugar de una evaluación del plan estratégico previo y siguiendo con una definición lo más puntual posible de los objetivos y, como se señalaba también aquí, de un mecanismo de evaluación permanente. Y para que ese plan estratégico sea
realista, necesariamente tiene que estar respaldado con los recursos financieros. En otras palabras, si estamos dispuestos los estados a dar un apoyo fundamental a la comisión, este no es un cheque en blanco, este es un ejercicio en donde todos estamos conscientes de que tenemos que contribuir para la mejora del sistema. Y esto me lleva al tema, segundo tema fundamental, que es el de el porqué de la crisis financiera y la necesidad de que los estados miembros de la OEA reaccionemos. Y yo quiero recordar que esa crisis financiera no se origina en fallas de los estados miembros, en retrasos o en pagos insuficientes, se origina en una dependencia excesiva de los recursos voluntarios, de las contribuciones voluntarias de ciertos estados y, en el caso específico del 2016, de la baja en las percepciones de esos recursos por parte de estados extrarregionales. Creo que ese es otro tema que debemos abordar con seriedad. El sistema que hemos creado tenemos que protegerlo los estados miembros. Y no se trata de desalentar contribuciones voluntarias, lo subrayo, las contribuciones voluntarias son y serán bienvenidas, pero deben ser complementarias. No deben de condicionar la celebración o no de un periodo ordinario de sesiones, no deben condicionar o no el establecimiento y el trabajo de un relator especial, por ejemplo. Son actividades que debieran tener un fundamento, un apoyo básico en el presupuesto ordinario. Las contribuciones voluntarias, por definición, desequilibran las agendas, priorizan los temas que los donantes ven como más importantes o urgentes y tarde o temprano se quedan temas rezagados, temas en los que por insuficiencia de recursos no se trabaja. El tema de los derechos económicos y sociales que fue destacado hoy es un tema muy relevante en ese contexto, pero yo hablaría también de las relatorías de pueblos indígenas o la relatoría de migrantes, por citar otros ejemplos. Creo que esos desequilibrios solo se pueden corregir si asumimos responsabilidad vía el presupuesto regular y rompemos con estas inercias en el sentido de que no se puede financiar ninguna relatoría si no es con fondos voluntarios. En fin, son muchos los espacios de cooperación que vamos a poder desarrollar si logramos la aprobación de un planteamiento como el que pone ahora la Comisión y la Corte y que con orgullo reconozco recoge el planteamiento fundamental que México venía trabajando con la propia Comisión y la Corte, además de los Estados miembros y las ONGs en los últimos meses. No me voy a detener más en los comentarios de los presidentes, simplemente quiero darles la bienvenida a los dos y señalar por lo que respecta al proyecto de resolución de México y los comentarios que ha emitido la delegación de la Argentina, que nos gustaría mucho poder verlos como complementarios y no como alternativas una vis-a-vis de la otra. La solución del presupuesto creo que es evidente a estas alturas, requiere la duplicación de recursos y en eso coincide la propuesta presentada por Argentina y la de México. Creo que sí hay un consenso en el sentido que al menos hay que duplicar los recursos del fondo regular. Habremos dado ya hoy un paso muy, muy importante. La segunda parte, la segunda fase de este ejercicio tiene que ver con la definición del cómo realizar ese aumento. ¿Qué tipo de recursos, con qué calendarización se puede lograr el resultado? Y ahí es donde yo creo que puede haber un terreno para la complementación entre las propuestas, pero sobre todo se pueden ver quizá en términos de tiempos. Quizá si exploramos con mayor detalle la propuesta argentina para que atendiera necesidades del 2017 y la propuesta mexicana se viera con
una perspectiva de más largo plazo que cubra no solo el 17, sino el 18 y en adelante pudiéramos encontrar. Sé que me estoy excediendo. Concluyo, señora presidenta, solicitándole que si usted pudiera, además de obviamente escuchar las opiniones de las delegaciones y constatar por usted misma el nivel de apoyo que pueda haber a esta propuesta, yo quisiera adelantar la disposición de abrir un proceso de consultas informales a partir del día de mañana para que viéramos el cómo, no el qué, sino el cómo llevar a cabo esta propuesta y que el tema se mantenga en este Consejo Permanente. No es un tema administrativo, financiero, es un tema político y por eso debe ser el Consejo el que lo vea. En ese sentido, mi propuesta es consultas informales a partir del día de mañana y regresar a este Consejo antes del 31 de octubre con una solución. Muchas gracias. We thank the representative of Mexico. We now recognize the delegation from Costa Rica. Muchas gracias, señora presidenta. Mi delegación se pregunta si el presupuesto, el nuevo presupuesto que presentan, tanto la delegación de México como la comisión, está basado en análisis de funciones o simplemente en duplicar un presupuesto. ¿Esa duplicación de ese presupuesto obedece a qué? A los documentos que mi delegación tiene, tal vez le hace falta algunos. Tenemos rubros en cuanto a personal, en cuanto al secretario, en cuanto a funcionarios, pero no en cuanto a departamentos, en cuanto a actividades, en cuanto a procesos. Yo considero que un presupuesto se arma a partir de actividades que se van a realizar, no a partir de gente. Las actividades requieren gente. Las actividades justifican el personal y el personal justifica el presupuesto. El personal y otros rubros justifican el presupuesto. Si bien es importante hacer esta consulta que propone la delegación de México y este análisis, a mi delegación le gustaría ver este análisis a nivel de las actividades que se realizan y ver cómo el presupuesto obedece a eso. Esa es la sugerencia, que estos comentarios, estos análisis, estas charlas que se van a, estos encuentros que se van a realizar, se basen precisamente en cómo el presupuesto está justificado en actividades que realizan, no simplemente en una duplicación de la cifra. Muchas gracias. We thank the delegation of Costa Rica, but may I remind the floor that you are asked to speak on the presentations that were made and not yet on the draft resolution from Mexico or Argentina or any other delegation. We now recognize Antigua and Barbuda. I'm conscious of the statement you just made. I really wanted to speak to the resolutions. No, so it's called next. Good. Next item. There being no further requests for the floor, the chair proposes. Can we respond? Okay. You'd like to respond to the. Oh, we'll invite you to respond. Yes, go ahead. Many thanks, Madam Chair. Just briefly to respond to the two interventions, and I imagine my colleague Judge Caldas may wish to respond as well. Quisiera agradecer al señor embajador de México por sus comentarios, por su reconocimiento del valor del sistema interamericano.
por lo que ha dicho sobre la importancia de que no se dependa de contribuciones voluntarias, a la vez que reconoce la necesidad de seguir recibiendo contribuciones voluntarias. Quisiera también destacar y reconocer el papel que ha jugado México y también el señor de Alba, el señor embajador de Alba, en términos concretos al promover un diálogo junto con la Comisión y la Corte para buscar una propuesta que alcance lo que todos aquí creo que queremos, que es un sistema estable y que pueda mejorar. Reconocemos la necesidad de siempre buscar mejorar nuestras instituciones y esa, quisiera decir de forma muy clara, es el objetivo de la Comisión Interamericana y creo también, pero no puedo hablar en nombre de la Corte, que es el objetivo de la Corte de buscar ser la institución más eficaz para mejor responder a las urgencias, a la necesidad de mejor proteger y promover los derechos humanos en el continente. Muy concretamente al señor representante del ilustre Estado de Costa Rica. En términos del presupuesto, no estamos hablando de duplicar el presupuesto ni de la Comisión ni de la Corte, pero hablo de la Comisión. El presupuesto de la Comisión de los últimos años ha variado entre 9 millones y 11 millones de dólares. De ese valor, actualmente recibimos 5 millones y 300 mil y algo del fondo regular. Eso implica que para poder cumplir mínimamente con el mandato nuestro, que nos ha sido dado por ustedes, los estados de la OEA, necesitamos recibir y buscar contribuciones voluntarias. Entonces, lo que se busca al duplicar el fondo regular no es un aumento en la capacidad institucional de la Comisión, sino un cambio en la previsibilidad y sustentabilidad del trabajo de la Comisión y, me atrevo a decir, también del trabajo de la Corte Interamericana. Sin embargo, creemos que es importante y por eso el discurso que vamos a distribuir a usted detalla los elementos, los objetivos concretos que quisiéramos conseguir a través de una previsibilidad mayor. Y lo que queremos hacer y lo que hemos propuesto es un proceso participativo con los estados, con la sociedad civil, con expertos académicos para construir el plan estratégico 2017 a 2020. Lo que hemos mandado a ustedes es una nota conceptual, son ideas que queremos trabajar y ahora tenemos recursos para hacer las consultas regionales con ustedes y con la sociedad civil para construir nuestro plan que sí va a incluir metas, objetivos, acciones, actividades. Para eso se va a necesitar personal. Y termino diciendo, estamos trabajando dentro del marco fáctico real. Es decir, estamos buscando el presupuesto de los últimos 5 años. Hizo la Comisión un ejercicio para el último plan estratégico 2011 a 2015 para mostrar, con este presupuesto podemos hacer tal y tal y tal, con ese presupuesto podemos hacer tal y tal y tal y tal, hasta el valor total que creíamos nosotros en ese momento que sería necesario, que era un total de 35 millones de dólares. Dije acá, entendemos la situación actual, somos realistas, no vamos a hablar de lo ideal, estamos hablando básicamente de cambiar la dinámica, como ha dicho también el señor de Alba, y garantizar que el presupuesto o la mayor parte del presupuesto de la Comisión salga del fondo regular y no de las contribuciones voluntarias, para así evitar la imprevisibilidad y hasta la crisis que ha marcado este último año. Muchísimas gracias por la deferencia, señora presidenta. Many, many thanks for offering the floor. I appreciate it.
Thank you, Mr. Commissioner. Before okay. We now ask Judge Caldas to respond. Thank you so much. Bueno, muchísimas gracias por las participaciones. En primer lugar, del embajador de México y de la, del Estado de México, que tiene siempre sido un parcero de diálogo muy constante sobre la estructuración del sistema, particularmente de la Corte. Y la propuesta que se pone es exactamente, y gracias también, señor embajador de Costa Rica, porque nos permite responder adecuadamente. Doblar el presupuesto ahora no es doblar el presupuesto total de Corte y Comisión, pero garantizar el presupuesto que ya venía teniendo estos órganos. La Corte Interamericana tradicionalmente estaba en, alrededor de 4.5 a 5.6 millones de dólares, muy insuficiente ya en ese momento, y ya hablábamos sobre eso. Los presidentes que me antecedieron ya hablaban, pero ahora lo que tenemos de presupuesto directo de la OEA son 2.7 millones. O sea, doblar significa recuperar la capacidad de mantener por lo menos los servicios que ya tenemos, y necesitamos más. Y esa oportunidad de decir que los planes estratégicos ya apuntaban, el plan estratégico anterior de la OEA actualizado llega a un total de 21 millones para la Corte Interamericana como adecuado para entregar sí los servicios propios. Sabemos y consideramos la crisis financiera actual, tenemos trabajado en ahorros, pero es absolutamente necesario para mantener el personal especializado que ya tenemos, doblar los recursos. Y por lo tanto, como la cooperación internacional en ese momento parece más difícil, especialmente la europea, que tenemos lastro principal de esos casi 50% de cooperación internacional que tenemos, y claro, a los recursos voluntarios. Más que eso, tenemos discutido con cada una y cada uno de los embajadores y embajadoras que para un tribunal es muy apropiado que tengamos previsibilidad, un presupuesto fijo, como así es en las Cortes Nacionales. Es decir, para garantizar y tener la impresión externa de independencia e imparcialidad de los jueces, el ideal es que no tengamos cooperación internacional y también que no tengamos los aportes voluntarios. Agradecemos mucho a los aportes voluntarios y la cooperación internacional, somos muy reconocidos y es necesario en ese momento, pero lo que necesitamos es alcanzar un presupuesto acordado entre Corte Interamericana y OEA en ese colegiado para así llegar a un fijo anual previsible y definitivo, estructurando la Corte en definitiva. Muchísimas gracias. Thank you, Judge Caldas. And again, a reminder, we are currently, what is on the floor currently is the presentation, your response to presentations made by Commissioner Calvalaro and Judge Caldas. If you are going to make comments on the presentations, then please go ahead. If you are looking to discuss the draft resolution, that is the next item we'll be discussing. Okay.
The delegation of Canada is now recognized. Thank you, Madam Chair, and my apologies. Canada indeed wanted to intervene on the first item on the agenda, but I guess I was not quick enough on the button. So I would like, first of all, to thank both Mr. Caballero and Mr. Caldas for their presentations. They were very informative. I particularly appreciated the statements that they've made on their efforts to streamline, to improve the efficiency of those of their respective organizations. Those are very important to Canada. As you know, as a strong supporter of the Inter-American Human Rights System, Canada recognizes the importance of having an adequately funded, autonomous, and independent system to ensure its long-term political and financial sustainability. And we certainly see the benefits of stable and predictable regular funding to these bodies in order to reduce their dependence on voluntary contribution, as it was mentioned earlier. You can certainly count on Canada to continued support as we explore with other member states the best means to achieve this objective in the coming days. And we thank actually the Commission for the funding proposal that they have submitted to us and which you are certainly considering as a matter of priority. We also mentioned, and I'm not going to get into the content of it, but we certainly also welcome the Argentina and Mexico's leadership and the proposal that they've put forward. We believe that this proposal will serve as a starting point for the discussion to come. Perhaps a segue on the second item, but I won't get into detail of the text. We recommend, however, that we continue the discussion on how to strengthen the funding for the Inter-American system in the Committee on Budgetary and Administrative Affairs, the CAP. In our view, these funding proposals for the Inter-American Commission and the Court should take place within the broader budget discussion of the OAS, while we are looking at all the financial pressures and working towards establishing a plan that will ensure the sustainability of the organization. And in that context, we certainly would welcome, as it was proposed by Costa Rica, that we have a detailed analysis of the budgetary needs of these institutions from an activity basis so that it can inform further our discussion. Thank you. We thank the delegation of Canada and now recognize the delegation of Antigua and Barbuda. Madam Chair, I'm intervening here on a point of order because I'm not sure where we are anymore. The delegation of Canada just spoke to the, you had said only responses to the, we've now heard two sets of responses to what we heard earlier. I don't want to confuse matters, but we're going to be here for a very long time at this rate. So are we going to talk about the two resolutions that are put before us now, because really that is what I want to intervene on. And I'd like some guidance from you, because I'd asked for this floor very early in the day, and I withdrew after you made your recommendation that we just talk about the presentations, but now we're actually going into the budget. So I want to know what I should do. Again, let me ask the delegations who are requested to speak. Are you wishing to speak on the presentations or on the draft resolution? If you are speaking on the presentations, then you will have the floor. If you are speaking on the draft resolution, which is the next item we'll discuss after we have completed the response to the presentations, then please withdraw your request. The representative of Uruguay has the floor. Muchas gracias, señora presidenta, y nuestra intervención va de acuerdo a lo que usted propuso, que es fundamentalmente con relación a las presentaciones realizadas por parte de los señores presidentes de la CIDH y de la Corte. En primer lugar, señora presidenta, queremos destacar la prioridad que Uruguay asigna a la temática de los derechos humanos como pilar de su política exterior, así como la autonomía e independencia de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El señor canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Noboa, anunció en la pasada Asamblea General
de la OEA en Santo Domingo el ofrecimiento de Uruguay para albergar una de las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2017 en Montevideo. Asimismo, cabe señalar que Uruguay realizó este año contribuciones voluntarias a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, así como también a la Relatoría Especial de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Queremos agradecer las presentaciones realizadas por el señor presidente de la CIDH y por el señor presidente de la Corte, y también nos adelantamos también a agradecer las propuestas que están bajo análisis de México y Argentina para intentar lograr una solución al financiamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Para finalizar, señora presidenta, importa destacar la necesidad de alcanzar una solución al problema financiero de estos órganos que abarquen la participación y el compromiso más amplio posible de parte de todos los miembros de esta organización. Muchas gracias. And a representative of Uruguay, and we now recognize the delegation from Colombia. Muchas gracias, señora presidenta. Señor presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, don Roberto Caldas, el secretario de la Corte. Señor presidente de la Comisión Interamericana, don James Cavallaro, y secretario de la Comisión, don Pablo Abreu, señor secretario general Luis Almagro, permítanos comenzar en nombre de Colombia por subrayar la importancia y la pertinencia de esta reunión. Agradecemos al embajador de México, Alfonso de Alba, su perseverancia en la visibilidad y el tratamiento de este tema que es fundamental para nuestra Organización de Estados Americanos, para nuestros países en general. Igualmente agradecemos a Argentina la propuesta que ha planteado, porque es con ideas, con iniciativas que podemos abrir la reflexión. Comenzaría por destacar un hecho de especial relevancia, y es la integración, unión, coordinación entre la Corte y la Comisión para abordar y enfrentar este tema, y a su vez la armoniosa colaboración con la Secretaría General y el equipo de la misma, en aras de dilucidar, explorar alternativas en medio de una crisis que para todos es evidente en cuanto hace referencia a las debilidades, a los requerimientos fiscales de todo el sistema, lo cual se suma también a dificultades económicas de los países en un momento en que las economías son diferentes. Pero, en primer lugar, subrayamos como una gran oportunidad esta unión, esta relación conjunta de Corte y Comisión, porque una de las maneras de aproximarnos al entendimiento del tema es que esto se trate como un sistema, en el cual estas instituciones son vitales, pero sistema en el cual además hacen parte los estados, sistema en el cual hacen parte central las víctimas. Se trata finalmente de tener instituciones de satisfacción y protección de los derechos de los habitantes del continente. Sistema en el cual hacen parte las organizaciones de diferente índole representativas de la sociedad civil que expresan una inteligencia, una reflexión sobre este aspecto básico del sistema. Pero repito, en esta casa que es de los estados, pues, y en este Consejo Permanente, foro privilegiado para el efecto. Primer punto, ¿para qué? Creo que es absolutamente claro, daría simplemente una referencia ya hecha por el presidente de la Corte y desde luego reiteradamente por la Comisión, y es de garantizar el mínimo de funcionamiento y eficiencia.
Siempre hemos aspirado que las presidencias de estas instituciones sean permanentes, al menos las presidencias, porque eso garantiza un contacto permanente con la institucionalidad. No obstante, se ha acudido a mecanismos alternos útiles que agradecemos, la itinerancia, la reunión y la presencia de la Corte y la Comisión en otros países, la visita permanente a muchos de nuestros países, igualmente lo reconocemos y lo agradecemos, que la inmediación con el sistema. Pero simplemente este ejemplo lo daría para señalar que todavía nos falta mucho que recorrer en cuanto al afianzamiento de la institucionalidad. Y ese mucho que recorrer tiene varias caras, varios elementos, pero es evidente que tenemos que seguir en esta tarea. Es evidente que para que América sea un continente más integrado tiene que cumplir una de sus funciones básicas, que es garantía de derechos, justicia. Y en esa tarea pues estamos, yo diría, a la vanguardia de otros continentes con las dificultades fiscales que aquí se han anunciado. ¿Cómo avanzar en la tarea? Y para atenerme un poco en la reacción que nos ha pedido la presidenta, luego iremos sobre las propuestas en el momento que se determine. Aquí ha habido alguna apreciación que yo rescato como de la mayor importancia y trascendencia, y es que se ha llamado al diálogo con los estados para que contribuyamos y fijemos nuestras distintas perspectivas en aras de construir escenarios que nos permitan avanzar. Y quiero recordar que este es un tema en el cual llevamos varios años, precisamente cuando duramos aquí más de 2 años tratando las reflexiones sobre el fortalecimiento del sistema. Acordamos unos puntos de partida, como era el de hacer una reunión para debatir sobre el plan estratégico y el plan operativo anual de la Comisión y del sistema. Yo tengo aquí a la mano, por ejemplo, la resolución 2013, la 1 del 2013, reforma del reglamento, políticas y prácticas de la Comisión. Esto llevó consigo muchos meses de reflexión. Y allí se acordó una celebración de una conferencia anual de consulta sobre el plan estratégico de la Comisión con los Estados miembros y la sociedad civil. Qué bueno, señora presidenta, que la Comisión nos traiga hoy un cronograma y un planteamiento concreto de lo que sería la discusión de este plan estratégico. Porque es la manera de encontrarle alternativas e ir escalando de manera positiva en este tema. Al evaluar el documento que nos han distribuido, puede observarse allí que se plantean audiencias con la sociedad civil, con las víctimas, con los estados, con la academia, con las universidades. Se puede observar allí algo que me parece sustancial, que haya unas reuniones regionales, que en cada una de nuestras regiones se reúnan los distintos actores de este tema y señalen, bueno, ¿cómo es que vamos a abordar el sistema? Claro que sobre esto ya tenemos posición y entendimiento muchos de nuestros países, pero es que los sistemas políticos hay que revisarlos permanentemente. Así también el sistema de derechos humanos. Por ello, bienvenido que se hagan esas reuniones regionales. Y en esas reuniones regionales, ojalá estén, si no en esas, en una reunión en Washington, todas las cancillerías encargadas del manejo de estos temas de derechos humanos, de casos, de peticiones, de medidas cautelares. Y fijen sus inquietudes, sus apreciaciones, cómo tener un sistema cada vez más eficiente, qué podemos contribuir los estados en uno y otro sentido para resolver los temas. En fin, celebro, subrayo, que se anuncie esta era de la construcción de un plan estratégico con la Comisión y el sistema. Otro tanto estamos haciendo en la OEA sobre el particular. ¿Qué aportar sobre cada uno de estos temas? Cuando mi distinguido colega de Costa Rica planteaba cómo abordar el tema de funciones, o como lo avizoraba también nuestro colega y querido embajador de México. Es que las prioridades suponen reflexiones según la situación histórica de derechos humanos. Por ejemplo, Colombia, creería que es muy importante que se haga un énfasis permanente en la solución amistosa y en el acercamiento para la solución de conflictos. Ese debe ser un elemento que está en el sistema, pero como lo ha dicho el presidente, hay que buscar un equilibrio entre promoción, monitoreo, protección.
todos los sistemas judiciales del mundo llegan a la justicia solamente en caso de cuidados intensivos. Quienes hemos tenido la oportunidad de regentar en la Secretaría o Ministerio de Justicia, hemos observado cómo solamente cuando hay estados de evolución judicial, el 5 o el 10% de los casos llegan a cuidados intensivos. El resto se resuelve anticipadamente, entendimiento de las partes, solución amistosa, aproximación, prevención, acuerdos. Ese es el ideal de un sistema. Y se han dado pasos muy importantes en nuestra comisión y en nuestra corte. Y yo diría, para dar un ejemplo, este sería uno de los temas de prioridades de matices que hay que abordar. Pero finalmente también no solamente se requiere el plan estratégico y las funciones, sino concluir en la parte presupuestal y fiscal. Totalmente de acuerdo en que hay que hacer un esfuerzo para doblar el presupuesto. Colombia acompaña esa propuesta, está abierto a encontrar una fórmula entre Argentina y México constructiva, positiva en esta materia. Y ya lo discutiremos en el momento que lo señale la presidencia. Tenemos que mirar los mayores esfuerzos también al interior del sistema. Y acompasemos esta reflexión ya para terminar, señora presidente, un equilibrio entre cómo vemos el sistema y para qué, y el mayor esfuerzo fiscal que tendríamos que hacer entre los estados y el sistema interamericano. Me reservo el resto de comentarios, como usted lo ha pedido, para la segunda parte de esta sesión. Gracias, presidente. We thank the representative of Colombia and now recognize the delegation of the United States. Good morning. Thank you, Madam Chairman. The United States would like to first thank the presidents of the Inter-American Commission and the court for their informative presentations this morning and for their explanations in other fora in recent months of their important work. And we would also like to thank Mexico and Argentina for their leadership and commitment on the issue of strengthening the court and the commission and their contributions to our considerations here. We in the United States strongly support the autonomy and independence of the Inter-American Commission on Human Rights and the court and their roles in addressing human rights situations in all OAS member states. The Inter-American human rights system has long been and remains an important voice in assisting the most vulnerable in all our countries and ensuring that they are given a forum to have their grievances heard and addressed. This also includes delicate human rights issues within the United States. With this in mind, we must ensure that the integrity of these Inter-American institutions continues by reinforcing and strengthening them. In the case of the Inter-American Commission on Human Rights, this means realizing fully our shared commitment to identify urgently new funding to support the institution's mandate, as the Commission has effectively explained today. Such steps are consistent with the decision taken in 2013 by the General Assembly to seek full financing for the Commission's operations and support the strengthening of its respected rapporteurships, including the Special Rapporteur for Freedom of Expression. Moving forward, all our governments must be prepared to support and engage with the Commission with political will and with new funding. For our part, the United States actively engages with the IHCR, hosting site visits, attending hearings on specific situations involving the United States, and responding to individual petitions filed with the Commission related to our human rights commitments. The United States appears in approximately 8 to 10 thematic hearings per year and has answered dozens of individual petitions and has hosted a number of site visits related to criminal justice and many other issues. For example, in 2014, the Commission visited New York State and the District of Columbia to assess juvenile detention facilities, as well as the U.S. southern border in the context of its review of the human rights situation of unaccompanied children. In 2015, the Commission visited Florida, Louisiana, and Missouri as part of its review on race and the criminal justice system. The IHCR's visit to the U.S.-Mexican border in 2014 resulted in two of the thematic reports on the United States in 2015. The other report related to the human rights situation of detainees at Guantanamo Bay in Cuba.
Madam Chair, we state this because we believe that all countries, including the United States, can improve their human rights records, and that we should all take pride in the Commission and the Court's role, historically and today, as independent entities respected throughout the world for their steadfast and valiant commitment to promoting and defending human rights throughout the Americas. The matters before the Commission constitute some of the most important issues of our time, and we strongly support the inclusive dialogue focused on how we can ensure the system is sufficiently funded in the short and long term so it can properly review and issue recommendations and legal decisions for our shared benefit. As it stands, the United States is the largest contributor to the OAS, providing a significant portion of regular funding to the Commission and Court via the regular fund. That said, we also provide an additional $2.5 million per year in voluntary funding to the Commission. We remain the largest contributor of voluntary funds to the Commission. Just last week, we provided an additional $500,000 in emergency funding to the Commission to assist with its current budget needs. Madam Chair, we thank all other member and observer states for their valuable contributions to deal with the crisis that has threatened both the Court and the Commission. We also wish to thank Panama for its offer to host the next period of sessions in November and December. In the end, our collective commitment to the viability of these bodies reflects what we all know well, that our human rights organs are worthy of strong support and a continued dialogue on how to ensure that they receive sufficient funding. With this in mind, Madam Chair, we would also value hearing from other stakeholders directly impacted by the proposals being presented today, and in particular, victims and civil society organizations. Let me conclude for now by underscoring that the United States is firmly committed to the Inter-American human rights system. Due to the budget limitations many of our governments are facing, we also recognize that implementation of any new funding scheme will likely prove difficult, if not impossible, without taking into account the overall budget situation in the OAS, which we believe the CAP is well positioned to do. We will also need to consult with further with some of our national authorities concerning the proposals on the table today. We look forward to the discussion continuing and thank the Commission and Court for their presentations, and we look forward to working with all of the delegations to achieve our common goals. Thank you. We thank the delegation of the United States and now recognize the representative of Argentina. Muchas gracias, señora Presidente. Debo confesar que solicité la palabra antes de que usted aclarara que nos vamos a referir ahora únicamente al primer subpunto del punto 2 de nuestra agenda. Pero así lo haré y seré muy breve. Por supuesto, quiero agradecer mucho las completas e informativas presentaciones de los distinguidos presidentes de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También apreciamos mucho que hayan hecho un trabajo conjunto y coordinado. Quiero señalar que Argentina tiene una comprensión cabal de los problemas expuestos por dichos órganos. Basta decir que mi país ha mantenido desde el regreso de la democracia en 1983 una política de compromiso con el sistema interamericano de derechos humanos que se apoya no solo en el sostenimiento financiero, sino en su valoración como un mecanismo de alerta temprana que permite realizar mejoras al interior de los Estados, en particular con la utilización del mecanismo de soluciones amistosas, entre otras herramientas del sistema. Argentina, asimismo, ha reaccionado con rapidez ante el pedido de apoyo financiero hecho por el sistema, comprometiendo una contribución voluntaria de $400,000 para este año. Este aporte se suma a los que realiza tradicionalmente y que en los últimos 6 años ha acumulado más de $1,000,000 en total, una cifra por demás representativa. Es por eso que sabemos, utilizando el término futbolístico que se utilizó anteriormente, que la pelota está de nuestro lado. De hecho, la pelota siempre está del lado de los Estados en materia de presupuesto ordinario. Estamos como país proponiendo una solución que creemos factible y estamos poniendo a la consideración de los Estados, que es de lo que hablaremos más adelante. Muchas gracias.
Thank you, Argentino. We now recognize the representative from Brazil. Muito obrigado, senhora presidente. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer as apresentações do presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, juiz Roberto Caldas, e do presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, comissário James Cavallaro, sobre a situação financeira dos respectivos órgãos. Quero reconhecer ainda os esforços dos países em encontrar soluções para problemas imediatos, bem como as propostas para enfrentar os desafios de longo prazo em torno do financiamento dos órgãos do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. A preocupação com o fortalecimento do pilar de direitos humanos no âmbito da OEA é compartilhada pelo Brasil, como atesta o compromisso brasileiro com a sustentabilidade financeira a longo prazo do Sistema Interamericano de Direitos Humanos e na sua universalização. É, nesse contexto, necessário superar problemas estruturais de recursos financeiros e a excessiva dependência em contribuições voluntárias, cuja redução contribuiu para a crise financeira enfrentada pela Comissão em 2016. Trata-se de questão complexa, que envolve não apenas vontade política, mas também indissociáveis aspectos técnico-orçamentários. Assim sendo, não se pode considerar a situação financeira dos órgãos do Sistema Interamericano de Direitos Humanos de forma desvinculada de uma visão realista quanto ao contexto orçamentário atual da organização como um todo. Os Estados-membros encontram-se, neste momento, engajados em avançar na definição do orçamento-programa para o ano de 2017. Esse exercício de enorme complexidade se desenrola em um quadro de dificuldades estruturais, muitas delas vêm de longa data, e da necessidade de promover a redução de gastos da ordem de 12,5 milhões, conforme determinado pela Assembleia Geral. Ciente desse desafio, a própria Assembleia Geral, ao reafirmar, por meio da Resolução 2887, o compromisso de promover o pleno financiamento da CIDH e da Corte, por meio do Fundo Ordinário da OEA, deixou claro que esse objetivo deve ser alcançado sem que isso se dê em detrimento do financiamento dos demais mandatos da organização. Da mesma forma, a busca de soluções para o problema estrutural de financiamento dos órgãos do Sistema Interamericano de Direitos Humanos deve levar em conta as circunstâncias, interesses e necessidades de todos os Estados-membros e a situação mais ampla da organização. O Brasil considera essencial, nesse contexto, que qualquer encaminhamento para essa questão crucial deve resultar de um amplo consenso. É do conhecimento de todos que o Brasil vem atravessando há algum tempo períodos de dificuldades econômicas e de severas restrições orçamentárias que levaram a atrasos no pagamento de contribuições brasileiras a organismos internacionais. Estamos profundamente cientes do impacto negativo dessa situação. Por essa razão, o governo brasileiro vem trabalhando com afinco na busca de um encaminhamento para o problema. Nesse contexto, gostaria de informar que o Congresso Nacional Brasileiro, em sessão conjunta na noite de ontem, aprovou o crédito suplementar de US$ 1 bilhão, de modo a permitir que se comece a quitar dívidas em atraso do Brasil com organismos internacionais. Ainda não disponho de detalhes de quando e nem de que modo isso se procederá, o que espero poder informar oportunamente a este Conselho. Senhora Presidente, é tentador buscar soluções políticas aparentemente fáceis e de rápida implementação. Uma solução duradoura para a questão do financiamento dos órgãos do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que ao mesmo tempo leve em conta a situação mais ampla da organização e as prioridades e mandatos determinados pelos Estados-membros, requer cuidadosa análise e a construção de um necessário consenso. Nesse contexto, o Brasil considera que as propostas ora apresentadas, por sua complexidade e potencial impacto sistêmico para a organização, requerem análise adicional no âmbito da CAAP, no contexto das discussões em curso para aprovação do orçamento para 2017. Concluo, aproveitando a imagem futebolística que nos foi lançada neste momento, de que a bola estaria com os Estados.
Como bem assinalou o representante da Argentina, a bola sempre esteve com os Estados em aspectos orçamentários. Essa imagem remete, porém, à ideia básica de que o futebol é um jogo de equipe. E nesta equipe, os Estados não jogam sozinhos. Há também a Secretaria-Geral e os órgãos do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Ainda que possa haver momentos em que nos rendemos à tentação de jogadas individuais, a euforia momentânea não nos pode desviar da compreensão de que verdadeiro êxito decorre, invariavelmente, do trabalho e do esforço coletivo de todos, com uma visão comum e com o mesmo objetivo. Aliás, como sempre foi a prática dessa organização. Muito obrigado, senhor presidente. We thank the delegation of Brazil and now recognize the representative of Panama. Buenos días, señora presidenta, señor presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señor presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señoras y señores embajadores. La misión permanente de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos agradece esta convocatoria para tratar el tema el financiamiento de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como también desea agradecer las presentaciones realizadas por los presidentes tanto de la Comisión como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre su propuesta conjunta para el financiamiento adecuado del sistema, la propuesta del proyecto de resolución del embajador de México y los comentarios presentados por la delegación de Argentina sobre el proyecto de resolución. Nuestra delegación desea reiterar su compromiso con la promoción y defensa de los derechos humanos y su apoyo a la discusión de cualquier iniciativa que nos lleve a un consenso sobre el financiamiento de la Comisión y la Corte. Finalmente, aprovechamos la oportunidad para hacer del conocimiento de los distinguidos representantes que Panamá abrirá sus puertas para acoger el 159 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, misma que tendrá lugar del 29 de noviembre al 7 de diciembre del año en curso y que ayudará a que la Comisión continúe cumpliendo con sus mandatos cabalmente. Muchas gracias. We thank the representative of Panama and now recognize the representative from Chile. No sé si a estas alturas de nuestro debate o juego o partido de fútbol, no sé si llamar a la presidenta o árbitro, porque como van las cosas vamos a seguir hablando de fútbol y el fútbol, como muy bien señalaba nuestro querido embajador de Brasil, es un juego de equipos y todos tenemos que estar en el equipo de fortalecer las instituciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, toda vez de que constituye uno de nuestros pilares que todos, en mayor o menor medida, apoyamos, respaldamos, algunos con un sentido más crítico, otros con un menos sentido crítico, por así decir, pero somos respetuosos de la autonomía y de la independencia de la Comisión y de la Corte. Nuestro reconocimiento al informe, a los informes que han presentado el presidente de la Comisión, profesor Cavallaro, a la que ha hecho el doctor Roberto Caldas por parte de la Corte Interamericana. Y queremos al mismo tiempo destacar el trabajo que ustedes han hecho. Sabemos del esfuerzo que está desplegando el profesor Cavallaro en cada invitación a la que asiste, en particularmente en Europa, para solicitar apoyos a entidades académicas o algunos centros con el fin de que se conozca la situación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del sistema en general, y al mismo tiempo, porque no podemos tampoco abjurar ni criticar los aportes que han hecho desinteresadamente muchos países de Europa respecto del desarrollo de nuestro sistema interamericano, tanto en lo que dice relación con la Comisión como con la propia Corte Interamericana. De manera tal de que a ellos nuestro reconocimiento y, por cierto, a la Secretaría por el trabajo que vienen realizando y por una idea que han manifestado varios colegas que me han precedido en el uso de la palabra esta mañana en cuanto a la necesidad de fortalecer el diálogo de los órganos del sistema interamericano, particularmente de la CDH, respecto de los estados. Nosotros somos
usuarios y actores importantes del sistema interamericano de derechos humanos. De manera tal de que para nosotros resulta extremadamente importante fortalecer este diálogo constructivo entre la Comisión, la Corte y los Estados. Y queremos que ese diálogo pueda realizarse a través de los órganos políticos. Y cuando hablo de los órganos políticos, me refiero fundamentalmente a través de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de este Consejo Permanente, sin perjuicio de los debates y análisis y reflexiones que podamos hacer respecto del trabajo y de esta forma en que ustedes también apoyan los esfuerzos nacionales. Yo, en este sentido, quiero hacer un alcance respecto de una afirmación que me pareció escucharle al presidente de la Corte Interamericana, creo que con muy buen espíritu, hay algunos jueces nacionales que así lo estiman, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos no constituye una Corte Nacional. Es, como ocurre con los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos, son coadyuvantes, son complementarios, pero lo más importante es el esfuerzo nacional. La Corte, como tampoco la Comisión, y así lo han puesto de relieve en más de algún pronunciamiento, informe de la CDH, de la propia Corte Interamericana, no constituyen una tercera instancia. Yo creo que en ese sentido, y el profesor Cavallaro, que es un distinguido académico conocedor del sistema, entenderá de que la función de la Corte, de la Comisión, particularmente de la Comisión respecto a los casos individuales, es la de apoyar el esfuerzo nacional. Y para eso, como le digo, primero lo que señala la Declaración Americana, la protección internacional de los derechos humanos debe ser guía principalísima del derecho americano. La consagración americana de los derechos humanos del hombre se unen a las garantías ofrecidas por el régimen interno. Y lo que dice el propio preámbulo de nuestra Convención Americana, en el sentido que la protección internacional es de naturaleza coadyuvante o complementaria. Coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno. Yo quiero hacer este alcance simplemente para que tengamos claridad respecto de algunos conceptos. Esto significa, en definitiva, que nuestra intención, nuestro compromiso con los derechos humanos, con los órganos del sistema interamericano, apuntan a eso, a que ustedes puedan, en este diálogo constructivo, apoyarnos. Y por eso que hace algunos días atrás, en este Consejo Permanente, cuando me presentaba al Consejo Permanente, decía expresamente que ese diálogo constructivo y estas últimas comunicados, declaraciones que ha hecho la Comisión Interamericana respecto de los problemas que enfrenta la niña, el adolescente, los problemas que existen y los problemas y desarrollos positivos de libertad de expresión son tremendamente relevantes para que nuestros países vayan creciendo y fortaleciéndose institucionalmente. Nosotros queremos agradecer ciertamente las propuestas presentadas por México y por Argentina. Y si bien formarán parte quizás del segundo tiempo de este partido, yo quiero señalar, porque han estado unidos estas reflexiones que estamos haciendo sobre el sistema interamericano con el tema del financiamiento, que es un tema que se viene arrastrando hace mucho tiempo, es que son propuestas que, como muy bien se ha señalado, son complementarias. Se refuerzan una con otra. Una puede parecer que mira más a largo plazo, la otra puede parecer, ¿no es cierto?, que a propósito de alguna contribución que hemos recibido, se está estudiando la forma de incorporarla al financiamiento, al mayor financiamiento que merece la Comisión y la Corte. Esta obligación de financiar el sistema y de dotarla de mayores recursos es una obligación de todos los estados, porque todos los estados estamos comprometidos con los derechos humanos, como bien señalábamos hace un momento atrás. Yo creo que hay que estudiarlas con gradualidad, yo creo que hay que estudiarlas en forma conjunta por las comisiones que forman parte de este Consejo Permanente en una primera instancia, que son tanto la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, cuanto respecto de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios. Yo quiero seguir destacando esta visita que nos hace
al Consejo Permanente, la Comisión y la Corte. Eso habla bien de los órganos del sistema, habla bien de la necesidad de que ustedes se coordinen, porque la tarea, porque al decir de que creo que hay un dicho de que la familia que reza unida permanece unida, yo creo que eso es muy relevante. En la medida que ustedes tengan una buena relación, pueden potenciar las peticiones para que el trabajo que realizan cada uno en sus competencias y nosotros respetando las. Vamos a terminar, querido colega, señalar expresamente que vamos a darle respuesta a las necesidades de ustedes. Yo quiero señalar un último punto y con eso termino porque no voy a intervenir en la segunda parte porque creo que ya nos hemos referido a las propuestas que han señalado nuestras colegas de México y de Argentina que respaldamos con las indicaciones que ha hecho el embajador de Brasil. Nosotros creemos fundamental que en el plan de trabajo que va a realizar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puedan participar los estados. Nos parece que este periodo de consulta en el que se concede verbalmente un plazo de un mes, me parece que hubo una reunión con los distintos grupos regionales. Me parece que un tema de la importancia de esto requiere de una mayor conversación, de un mayor debate, y en ese sentido invito a quienes están a cargo de las instancias del Consejo Permanente, como la de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, a que los estados todos podamos reflexionar sobre este punto. Invito a que los talleres, de acuerdo a lo que aparece aquí, página 2, no solo participen los expertos, los miembros de think tank, academic, donantes, sino también participen los estados. Yo creo que es muy útil que ustedes puedan escuchar la opinión de los estados. Los resultados tienen que ser evidentemente públicos. Creo que es muy importante que ustedes den a conocer también las nuevas metodologías que ustedes están utilizando. Me refiero básicamente a la Comisión Interamericana. Y creo y debo destacar, profesor Cavallaro, que es una cosa muy importante que ustedes públicamente digan por qué razón han debido enfrentar este rezago, este retraso en la tramitación de los casos individuales. En la medida que haya transparencia, rendición de cuentas, como se nos pide a los estados, también nosotros vamos a entender y respaldar las explicaciones que ustedes puedan señalarnos respecto del trabajo que realizan. Muchas gracias. We thank the delegation of Chile and now recognize the representative of Paraguay. Gracias, señora presidenta. Al igual que las delegaciones que hicieron uso de la palabra anteriormente, queremos agradecer las presentaciones del presidente de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así también, atendiendo a que básicamente este se está inaugurando en sus funciones, felicitar al nuevo secretario ejecutivo que asume en medio de este tan interesante escenario. Agradecerle a México y Argentina también por las presentaciones realizadas y valoramos y apoyamos la construcción del plan estratégico. Muy concretamente quiero hacer referencia a que compartimos con México que el tema es político. He manifestado eso en más de una ocasión, pero también cualquier presupuesto de hecho es político, pero también tiene un alto componente técnico. Entonces, en ese sentido, quiero apoyar lo propuesto por Canadá en que remitamos este documento a un tiro de esquina o córner en el idioma futbolístico que está tan de moda hoy y mandemos la pelota a la CAP por el momento, ¿verdad? Porque básicamente después de la CAP va a volver a este consejo. Y hay otro elemento de que también en esta propuesta hay que considerar la situación de países que no son parte pleno del sistema, ¿verdad? Que van a tener también seguramente sus puntos que aportar. Si bien Paraguay comparte el aumento en el presupuesto destinado para el sistema de derechos humanos, consideramos que es más oportuno en esta instancia remitirlo a la CAP. Muchas gracias.
thank the representative of Paraguay and now acknowledge the representative of Guatemala. Gracias, señora presidenta, por darme la palabra. Y quiero también agradecer a distinguidos presidentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la exhaustiva presentación conjunta que nos resulta particularmente útil para entender no solo las necesidades financieras, sino también el concepto para futuro que las dos organizaciones tienen. Sobre esa presentación, pues lo que yo puedo comentar es que Guatemala tiene muy alta consideración a los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Se trata de entidades absolutamente esenciales para defender y promover la vigencia de los derechos humanos en nuestra América. Mi país, Guatemala, tiene una larga experiencia de relación con estos órganos, particularmente en el pasado, cuando tuvimos regímenes autoritarios y ausencia de derechos humanos en Guatemala. El papel que jugaron los órganos que menciono, particularmente la Comisión, fue un papel valeroso y vital, que nos ayudó mucho. Eso ilustra pues la importancia que tiene el papel que tienen los órganos de derechos humanos, no solo en condiciones normales, sino también en situaciones en que se puedan vulnerar los derechos humanos. Por esa razón, compartimos desde luego la necesidad de fortalecer al sistema y atender sus necesidades financieras. Mi gobierno ha dispuesto ya a autorizar una contribución voluntaria que será entregada a la brevedad posible. Agradezco también el liderazgo de las delegaciones de México y de Argentina al presentar muy bien estructuradas propuestas para atender el problema de las necesidades financieras de los órganos. Nosotros pensamos que esa discusión debe ser atendida con prioridad, Está vinculada, sin embargo, al debate general sobre las necesidades financieras de nuestra organización. No se puede separar y ese es en el ámbito donde probablemente se debe ubicar. Y en ese ámbito es que nosotros oportunamente vamos a participar. Gracias, señora presidenta. We thank the representative of Guatemala. And now we will have the final speaker, the representative of Ecuador. Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y todas. Buenos días al secretario general. Ecuador se expresa totalmente de acuerdo con los tres puntos de fortalecimiento que fueron mencionados por el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde el inicio del gobierno del presidente Rafael Correa constituyó una prioridad el fortalecimiento de los órganos del sistema, cada uno con sus propias funciones y cada uno con sus fortalezas y perspectivas académicas y humanas. Estamos convencidos que el nuevo secretario ejecutivo de la Comisión va a conseguir no solo la redacción, sino la ejecución del plan estratégico de la Comisión. Los tres puntos resaltados por el presidente han sido solicitados reiteradamente por el Ecuador desde hace más de 4 años y hoy estamos muy contentos de que formen parte del primer plan estratégico de la CIDH. Este plan tendrá objetivos y metas y eso permitirá a los Estados miembros de la OEA evaluar el cumplimiento de la Comisión. Es una gran herramienta que ustedes nos brindan para que podamos entender, apoyar económicamente a la Comisión y reforzarla en lo que sea necesario. De acuerdo con el cumplimiento que ustedes logren de ese plan redactado por ustedes y no impuesto por nadie. Dar énfasis al monitoreo, a la prevención, tiene que ser tan importante como el sistema de casos al que se dedica hoy el 80% de personal y de recursos. De igual manera, es de capital importancia la equidad en la distribución de recursos económicos para todas las relatorías. ¿Y qué decir
de poner en funcionamiento la Relatoría Especial de los DESC que tanto Ecuador ha solicitado, así como el financiamiento de lo que ya lo mencionó el representante de México, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. Respecto a la Corte, el apoyo total a sus planteamientos, siendo el único órgano jurisdiccional interamericano cuya jurisprudencia es un referente en nuestras cortes y son citadas en cortes europeas y africanas como modelo, y cuyo trabajo es reconocido en todos los continentes. Solo nos queda agradecer el esfuerzo que los jueces hacen con los pocos recursos que poseen. El desfase que se produce entre las peticiones que ingresan a la comisión y aquellos que pasan para la decisión de la Corte, muchos de los cuales llegan a un promedio entre 15 y 20 años, desde que ingresa la solicitud hasta el envío del expediente, es algo que tenemos que ayudar a la Comisión para aliviar esa carga de trabajo, porque fundamentalmente tenemos que recordar que si la justicia no es oportuna, no es justicia. Esta semana la Corte terminó su periodo extraordinario de sesiones en Ecuador y me complace anunciar que en estos días se hace efectivo un nuevo aporte de $360,000 a la Corte y el presidente Rafael Correa ha anunciado la revisión de aportes voluntarios para el sistema interamericano en el año 2017. Sin embargo, de ello, este momento Ecuador está en capacidad de apoyar la propuesta presentada por la Corte y la Comisión y que nace de un grupo de países que hemos trabajado con México desde hace más de un año. Creemos que también podemos apoyar la propuesta alternativa presentada por Argentina. Sin embargo, Ecuador cree que las dos propuestas son complementarias y tienen un mismo objetivo. Tenemos que llegar a un consenso sobre la mecánica, la continuidad y la permanencia en el tiempo. Muchas gracias, pero voy a continuar, presidente. En resumen, Ecuador apoyará cualquier forma de apoyo económico que los estados, por consenso, decidan para fortalecer el sistema interamericano de derechos humanos. Sin embargo, creo que no solo son los estados los que deben tener la responsabilidad económica, me parece que es de capital importancia que la Secretaría General también proponga, también aporte. Por ejemplo, si el 80% de lo requerido para la CIDH es el talento humano, creo que muy bien la Secretaría podría aportar desde lo institucional con movimiento de personal. La transparencia de los recursos no solo tiene que ver con justificar el dinero gastado, es fundamental que la transparencia se base en el seguimiento estricto de los mandatos que los estados ponen como prioridad para la organización. Si el día de hoy no se toma una decisión, nos sumaremos a la propuesta de consenso, probablemente la que ha hecho Canadá, para discutir en la CAP, sea el documento de México, el de Argentina, o lo más probable, una propuesta de consenso del propio Consejo que se dirija a fortalecer el sistema. Muchas gracias, presidenta. We thank the representative of Ecuador. I will now invite the president of the commission and the president of the court to make brief closing remarks, not exceeding 5 minutes each. We invite you further to provide a more comprehensive reply, if necessary, in writing. Thank you. Thank you, Madam President. In the limited time, I'll try and respond to the many topics raised, and we appreciate the opportunity to provide further information in writing. I thank the representative of Canada for the comments on the importance of the
autonomous nature of the commission, our independence, and the need for stable and predictable funding. And we do and will count on Canada, as you've said, and that's good to know that we can, and we've been invited to do as much. Agradezco al representante de Uruguay por la prioridad que da a los derechos humanos, por reconocer la importancia de la independencia y autonomía de la comisión y por ofrecer, como ha hecho este canciller, una sesión, un periodo de sesiones en Montevideo que queremos mucho poder celebrar el año que viene. El distinguido representante de Colombia ha enfatizado, entre otros puntos, la necesidad de un diálogo, y reconocemos justamente la importancia de este diálogo. Por lo tanto, hace parte central del proceso que proponemos para llegar al plan estratégico 2017-2020. Y para poder equilibrar, como ha citado, el trabajo en la solución amistosa, la solución de conflictos dentro de las funciones de la Comisión. We thank the United States for recognizing the importance of the work of the Commission and the Court, for its openness to visits by the Commission, and he cited several. Obviously, I do not take part in those as a U.S. national. One of our internal rules requires that. And we thank very much the government of the United States for the consistent financial support and the most recent financial contribution. En el mismo sentido, agradecemos el compromiso histórico que ha citado el distinguido representante de la Argentina con el sistema interamericano en términos de compromiso con las políticas, pero también en términos financieros, y ha citado las cifras y las contribuciones de los últimos años, pero también los 400.000 que en el momento de crisis este año Argentina ha asumido el liderazgo. Tuve el placer de estar en Argentina recientemente y pude compartir con diversas autoridades y la sociedad civil el reconocimiento de la contribución. O que o distinguido representante do Brasil destacou sobre a decisão ontem no Congresso é de suma importância para a Comissão e para os órgãos internacionais de direitos humanos. Acho que vai ajudar muito, e acho que várias outras pessoas retomaram o comentário que o senhor fez sobre que o futebol é jogo de equipe. Queremos muito aproveitar este momento, que sentimos que tem uma boa vontade de vários estados no sentido de buscar soluções, e falo em nome da comissão, mas acho também em nome da corte, de trabalharmos juntos os órgãos do sistema junto com os estados para buscar soluções sustentáveis. Agradeço ao representante de Panamá. Vamos a celebrar un periodo ordinario de sesiones en Panamá, 159, en las próximas semanas, y tendremos la oportunidad de seguir conversando. Y agradezco en nombre de la Comisión la disposición y el apoyo panameño en ese sentido. Agradezco los comentarios del distinguido representante de Chile en el sentido de la necesidad de fortalecer el sistema interamericano. Y quisiera enfatizar sobre el plan estratégico que sí vamos a consultar a los estados. Hay distintos momentos, distintos espacios, pero en todos los momentos, en todo el proceso, las opiniones de los estados como usuarios del sistema son fundamentales. Agradezco la representante, distinguida representante del estado paraguayo, por el apoyo y el reconocimiento de nuestro trabajo. En igual sentido, y quisiera destacar de los comentarios del representante guatemalteco, la contribución histórica de la comisión. Es algo, por ejemplo, que escuché mucho en Argentina, que fue un privilegio poder representar a la comisión en Argentina, donde se reconoce esa, por así decir, deuda histórica. Y es muy grato para la comisión escuchar del representante de Guatemala este reconocimiento. Y del representante ecuatoriano, agradecemos las palabras, el reconocimiento de los elementos, la necesidad de equilibrar y apoyar a todas las relatorías, y la necesidad de seguir siempre un proceso de diálogo para buscar formas de mejorar nuestro sistema. Muchísimas gracias. Gracias.
Muchas gracias, señora presidenta. Gustaría de agradecer a las participaciones todas muy constructivas, empezando por Canadá, la propuesta de que sí se puede convertir en algo común las de México y Argentina, la importancia de fortalecer los órganos. También a la participación del señor embajador de Antigua y Barbuda, exactamente refiriéndose a las presentaciones, a Uruguay, que siempre tiene aportado al sistema interamericano, incluso con jueces magníficos como hemos tenido. Colombia, con su siempre honorable aporte sobre los trabajos de la Corte, sí, el diálogo es una palabra muy presente en nuestra constante participación con los estados. Reconocer buenas prácticas de estado de los estados creo que es una de las funciones que tenemos. Buenas prácticas. Si somos órganos juzgadores, particularmente la Corte, y si tiene que presentar sentencias, tiene también muchas veces que reconocer avances. Y creo que la dicción de Colombia dice un poco de eso. Gracias al embajador de Estados Unidos, con el reconocimiento para la comisión, nosotros siempre decimos, y a la Corte también, y los aportes financieros a la comisión. Nosotros siempre decimos que un sistema es interligado. No es posible que la Corte resuelva sus casos en un promedio de 20 meses, pero nos preocupamos mucho que la comisión pueda trabajar con más rapidez y es necesario por eso recursos y diálogo interno. Nosotros empezamos también no solamente de hablar de recursos financieros, pero de trabajo. Creamos entonces grupos de trabajo para resolver, para enfrentar algunos temas importantísimos sobre cómo los casos van a ser presentados y cómo podemos llegar a mejores tiempos, porque justicia demorada no es justicia. Argentina, muchísimas gracias por la propuesta. Y bueno, es un tema que claro no corresponde a nosotros optar por una u otra, es exactamente a los estados. Y a Brasil, pela busca de un amplio consenso, creo que este es el ideal de todos, un reconocimiento, sí, ya es consensual, de la importancia de los dos órganos. Y muy importante, señor embajador, a aprobación por el Congreso Nacional de ontem. Nós estamos acompañando con constancia y esperanza que brevemente se resolvan los graves problemas que tenemos en nuestro país. Al Panamá, a Panamá, que sí hemos tenido importantes diálogos con todos los poderes del Estado, incluso con la Suprema Corte de Panamá, con aportes muy importantes que hemos tenido, y con la Cancillería, con todo el gobierno, la visita que tuvimos del presidente y de la vicepresidenta de la República en la Corte Interamericana, por ejemplo. A Chile también por los importantes aportes, tanto un juez chileno, Vilgrossi, nuestro decano, y nuestro secretario
Ejecutivo Pablo Saavedra, que son grandes aportes de verdad, y estamos de acuerdo con la visión de que es un tribunal internacional. Y por eso nosotros siempre buscamos la conceptualización de que es internacional, o sea, una suma de las naciones, y no como algunos podrían pensar, un tribunal extranjero. Por eso nosotros buscamos una consideración, y eso ha sido parte del diálogo con los órganos judiciales también, especialmente de Chile y de otros países. Paraguay también, muchísimas gracias por el apoyo a las propuestas, y sí, es importante, estamos a la disposición a profundizar en el CAJP esas propuestas. Para nosotros es de verdad oportunidad para que comprendan la dimensión del trabajo y la complejidad también. De Guatemala también, muchísimas gracias por las importantes consideraciones. Y finalmente de Ecuador, que tuvimos recién, hace una semana terminamos el viernes terminamos un importante periodo de sesiones con una participación ciudadana impresionante. Se teve que buscar más espacio porque todo se fue llenando y todos los tres poderes participaron de una manera muy activa. Muchísimas gracias. Gracias al aporte de Ecuador, la Corte tiene también pasado por momentos mejores de trabajo. En los últimos tres años, $1 millón, y el señor presidente ya presenta la posibilidad para el próximo año, así como repetido por el señor embajador. Entonces, señora presidenta, muchísimas gracias por la oportunidad, por la comprensión, flexibilidad en el tiempo y la consideración. Estamos siempre a la disposición. Muchísimas gracias. Lo que buscamos es más autonomía, independencia de la Corte Interamericana y de la Comisión. Muchísimas gracias, señora. We thank you, George Caldas. Thank you. The chair proposes that the permanent council takes note of the presentations made by the Commissioner of the Inter-American Commission on Human Rights, Mr. James Cavallaro, and George Roberto Caldas, President of the Inter-American Court on Human Rights. There be no objections. It is so agreed. Agreed? Thank you so much. We'll now consider the draft resolution, funding of the organs of the Inter-American Human Rights System through the 2017 program budget of the organization, presented by the Permanent Mission of Mexico and distributed as document CP/DOC 5246/16. We received also comments by the Permanent Mission of Argentina on this draft resolution, which were distributed as document CP/DOC 5248/16. I offer the floor to the Permanent Representative of Mexico to start this item. The Representative of Mexico has the floor. Muchas gracias, señora presidenta. Señora presidenta, yo quisiera iniciar señalando que hubiera sido deseable tener una discusión más flexible sobre la presentación que hicieron tanto los presidentes Cavallaro y Caldas, como las presentaciones que correspondían a las propuestas de México y de Argentina. El tema es uno solo, es el financiamiento de la Comisión. Es muy tarde para hacer una discusión detallada. Por lo tanto, y como ya intervine en una primera instancia y describí en gran medida
el origen y el sentido de la propuesta mexicana, yo quisiera limitarme a señalar tres puntos fundamentales. El primer punto, reiterar que esta es una decisión política la que estamos proponiendo, no una decisión administrativa. Duplicar o no el presupuesto de los órganos. Y quiero recordarle a los Estados miembros que en Naciones Unidas tomamos una decisión similar en el año de 2005. Y la decisión la tomaron los jefes de Estado reunidos en una cumbre, no la Comisión de Asuntos Administrativos de la ONU. Es una decisión política, es una decisión de jefes de Estado la que se tomó en Naciones Unidas y yo pretendería que la OEA tenga el nivel y la visión suficiente para llevar esto al nivel político y tomar una decisión y no seguir discutiendo durante meses o años este tema que, repito, su discusión inició desde el año pasado. El segundo punto es que la propuesta tiene dos ángulos. No es solo duplicar el presupuesto, sino es cómo hacerlo. Y la propuesta de Argentina sí merece una discusión técnica. La mexicana no. La mexicana es una decisión política de doblar o no el presupuesto y no tiene que ver con los programas, tiene que ver con el mensaje político de apoyo. La Argentina sí requiere una discusión porque habla de reubicar recursos existentes o, en su caso, de identificar recursos dentro de el rubro de adeudos de los Estados miembros. Esa es una discusión técnica. Yo sí tengo mucho interés en conocer los detalles de la propuesta argentina, de dónde tomaría esos recursos, de dónde propone la delegación argentina que los tomemos, qué tan viable es hacerla complementaria con la mexicana para que ese sea el primer paso, es decir, que en el 2017 pudiéramos encontrar algunos fondos y empezáramos a movernos hacia el objetivo de duplicar el presupuesto antes del 2000, que termine el 2018. Entonces, yo no tendría inconveniente en que se discuta ese aspecto técnico en el nivel que se considere apropiado, inclusive la CAP. Pero reitero, la propuesta presentada por México se presentó al Consejo Permanente y desde mi primera intervención pedí que se mantenga en el Consejo Permanente. Es facultad del país que propone un proyecto de resolución determinar si el proyecto está suficientemente maduro para ser sometido a votación o a decisión. El gobierno de México el día de hoy no quiere presionar esa decisión y por ello abrimos un espacio para consultas que, reitero, se cierra antes del 31 de octubre. En ese sentido, la propuesta de México debe mantenerse como un proyecto de resolución del Consejo Permanente con vistas a que pueda ser eventualmente considerado por la Asamblea Extraordinaria el día 31 de octubre. Muchas gracias. Agradezco al distinguido embajador de México su exposición, que implica algunas consideraciones que debería tomar en cuenta, sobre todo la que este Consejo, sobre todo la que propone que sea mantenido el documento en el ámbito del Consejo, no resuelto en esta sesión, pero en una sesión futura anterior al 31 de, lo cual implicaría tal vez algún tema logístico importante. La señora presidenta del Consejo indicó que inmediatamente después de México haría uso de la palabra Argentina, tal como está agendado, así que me permito ofrecer la palabra a la delegación de Argentina. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar quiero agradecer mucho el esfuerzo de México por presentarnos esta propuesta y traernos el tema para mejorar la situación financiera del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Coincide plenamente con la intención de mi país y entiendo que con la de todos o la mayoría de los Estados miembros de esta organización.
Es evidente que existe una intención generalizada, al menos, por responder a las necesidades de los órganos del sistema. Ello surge tanto de lo escuchado en esta sesión como de numerosas manifestaciones que hemos escuchado de los estados en reuniones informales. Observamos, pues, una disposición política para continuar considerando una mejora financiera del sistema. Falta, pues, determinar cómo hacerlo, es decir, ponernos de acuerdo sobre cómo hacerlo financieramente, encontrar un consenso en ese sentido. La propuesta que nosotros presentamos como una alternativa que creemos factible está, pues, estrechamente atada a consideraciones que deben darse a nuestro entender en el seno de la CAP, tal como señaló minutos pasados el distinguido embajador de México. Nuestra propuesta pretende ser, como dije, una alternativa y está abierta al debate de todos los Estados miembros, al debate y consideración de todos los Estados miembros, y reiteramos que creemos que debe ser dado ese debate en el ámbito de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios, que consideramos como el ámbito natural para llevarla a cabo. Las consultas informales ya fueron puestas en marcha con anterioridad a esta sesión. Son importantes y creo que debemos continuarlas sin demora. Ahora, esas consultas informales, al menos en lo que se refiere a la propuesta alternativa que presenta la Argentina, deben derramar hacia la comisión correspondiente. El distinguido delegado de Chile mencionó también a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Presupuestarios. Podría ser una opción que el tema se tratara en dos comisiones distintas, de acuerdo al aspecto que estuviéramos tratando. Pero yo creo que es ese el ámbito en el que debemos resolver eso, que finalmente volverá al Consejo Permanente para su decisión. Nuestra propuesta, debo aclararlo, ha sido siempre referida al año 2017. No tiene otro alcance y es por eso que pensamos que debe ser considerada junto con el presupuesto 2017. Ese es nuestro entendimiento. Y eso es lo que quiero aclarar muy bien para que se lleven todos los distinguidos delegados a consideración. De tal manera que coincidimos en que nuestra propuesta y la propuesta de México son complementarias y tienden a solucionar problemas en diferentes momentos. La nuestra va a lo inmediato, que es el 2017, nos queda muy poco tiempo ya. Y la de México va a algo que nosotros también, a lo que nosotros también aspiramos, digamos, desde siempre, que es encontrar una solución sustentable y digamos, previsible para el sistema. Simplemente creemos que no están dadas hoy aquí las condiciones para eso y que debemos continuar considerándolo con la disposición muy positiva que hemos mostrado todos en esta sesión de continuar haciéndolo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a la delegación de Argentina. Como me perdí por razones de que tuve que ausentarme del seno de esta reunión algunas de las intervenciones que han hecho casi todas las delegaciones, pero pude entender que muchas de las delegaciones tenían diferentes puntos de vista, desde la consideración de que hay que someter a los estados y que los estados tienen reglas presupuestarias muy precisas. Y podía citar el caso de mi país, que el presupuesto se presenta forzosamente en el mes de septiembre al Congreso y ya pasó. Otras consideraciones. Y estoy dando esto porque tengo en mi currículum de la OEA el cargo de la presidencia de la CAP y puedo hacer algunas precisiones de orden
más que todo de procedimiento que de contenido. No, yo creo que si hay unanimidad es que debemos resolver el problema del financiamiento estable, transparente y completo de los órganos del sistema de derechos humanos. En eso no hay ninguna discusión. La discusión será de procedimiento y de montos. Por eso he hecho esta breve intervención, porque creo que podemos tener un debate muy intenso y largo, y quisiera que fuésemos planteando soluciones de procedimiento. Ya tengo aquí la solicitud de Antigua y Barbuda y de Perú, y procedería a ofrecerle la palabra al señor representante de Antigua y Barbuda. Thank you, Chair. With great regret, my delegation cannot support either of the two draft resolutions before us, whether the debate on it takes place in this Council or in the CAP. I should explain that Antigua and Barbuda is fully supportive of the work of the Inter-American Commission and the Inter-American Court. My country has demonstrated its support in tangible ways, as was recognized by the Commission earlier today. We would like to see the two organs of the Inter-American human rights system properly funded and released from the annual begging bowl and dependence on funding from sources external to our membership. Indeed, at the last General Assembly of the organization in Santo Domingo, we made a specific proposal to accomplish such funding, and we commended the model of the Caribbean Court of Justice for consideration. If that model had been accepted, we would not be trying to raid the resources of this organization, which is already under pressure. Having said that, Mr. Chair, my delegation wishes to thank the delegation of Mexico for its creative work in trying to find a way to fund the court and the commission. But we cannot support the doubling of the resources from the OAS regular fund earmarked for the organs of the Inter-American human rights system. Nor can we, with much regret, support the proposition from Argentina that instead of doubling the resources from the regular fund, we simply reassign resources from within the already strained regular fund. In the Caribbean, we have negligible human rights issues. We have a multiplicity of free media. We have no political dissidents in any jail. We do not prohibit demonstrations and protests. We have free and fair elections observed by many international bodies, including this one. We accept the will of the people. We have free trade unions that advocate for the rights of workers. And our civil society organizations operate without hindrance in promotion of the interests of minority groups. That is not to say we are perfect. Far from it. That is why we support the work of the Inter-American human rights system. We want to safeguard against any erosion of our achievements, and we welcome the checks that the system provides. But we have far more serious problems. Indeed, for many of our Caribbean countries, the problems are not only urgent, they threaten the very existence, they threaten our very existence in the international financial and trading system. Let me explain. Many of our countries are highly indebted, not because of profligate spending policies, but because no year goes by
when we are not subject to exogenous shocks to our economies that set back our growth and development. Because many of our countries are deprived of access to concessional financing from the international financial institutions, because of the spurious criteria of per capita income, we are forced to borrow at disadvantageous commercial rates in order to survive. If repayment of onerous debt obligations is not enough, we are now confronted with being cut off from the world's financial and trading system. Global banks in a member state of this organization are withdrawing correspondent banking relations from our countries, leaving us with very little room in which to pay for the goods and services we buy or to receive monies for the goods and services we sell. In many of our countries, such correspondent banking relations have been reduced to only one, and only on a temporary basis. In other countries, all such relations have already been withdrawn completely. We are quite literally facing the frightening prospect of being isolated from the global financial and trading system, with all the consequences of increased poverty, increased unemployment, deterioration in healthcare, and deterioration in education that will inevitably follow. Mr. Chairman, I think you've stopped listening to me. And so is the Secretary General. So I'll wait till you catch up. Okay? Me disculpa, querido embajador. Thank you, Mr. Chair. I'll continue. Colleagues will recall that in March of this year, during my presidency of this Permanent Council, CARICOM countries brought this troubling matter to the attention of the Council in the hope of issuing a declaration that might have aided our circumstances. Regrettably, other interests advised what could have been a helpful response. Chair, if the trend of withdrawing correspondent banking relations continues, our delegations may well find themselves in grave difficulties to receive monies from our capitals to fund our missions, and indeed to pay our contributions to the OAS. So, Chair, my delegation cannot support the doubling of the resources of the regular fund earmarked for the organs of the Inter-American Human Rights System to pay for only one pillar of this organization, particularly when another vital pillar, development, screams out for more resources. Neither can we support raiding other programs and activities of this organization in order to bolster just one aspect of its work. There has to be a more concerned approach to the wider development aspects of the OAS activities, and my delegation urges a more balanced approach to how we treat with this issue. My delegation will consider increasing resources, as has been suggested, when there is an equal commitment to supporting development. The reality is that the human rights of the people of the Caribbean are being seriously and gravely endangered by the policies of withdrawing correspondent banking relations. Those policies are depriving our people of their right to participate in the global international economy. Thank you, Mr. Chairman. Gracias a la delegación de Antigua. De nuevamente les solicito disculpas. Ofrezco la palabra a la representación de Perú. Gracias, señor presidente.
El Perú como país comprometido con la promoción y protección de los derechos humanos en el hemisferio y con el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos, considera que es indispensable para el adecuado funcionamiento de los órganos del sistema interamericano que estos cuenten con el presupuesto necesario para cumplir sus funciones de manera continua y previsible, evitando perder funcionarios con altas capacidades especializadas y depender exclusivamente de los aportes voluntarios que cada vez con el tiempo han sido más reducidos. Esta es una posición que el Perú ha mantenido tradicionalmente, pues está convencido de que las actividades y programas prioritarios que los Estados miembros han establecido en las agendas temáticas en los organismos y mecanismos internacionales deben ser financiadas directamente a cuenta de los recursos de los presupuestos regulares de esos organismos y mecanismos. De este modo, se promueve que las actividades y programas prioritarios para los Estados cuenten siempre con financiamiento suficiente. En ese sentido, el Perú toma nota de lo expresado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana en su carta dirigida al secretario general de fecha 30 de septiembre y agradece el trabajo realizado por ambos órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El día de hoy, México ha presentado una propuesta concreta que permite abordar lo solicitado por los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En ese sentido, el Perú apoya la propuesta presentada por México, que apunta a darle sostenibilidad al sistema interamericano a mediano y largo plazo. Y en razón a la evolución de la discusión de esta sesión, tiene a bien informar que participará de las reuniones informales propuestas por México para alcanzar una solución realista y de consenso entre todos los estados. Muchas gracias. Gracias a la delegación de Perú. Ofrezco la palabra a Granada y luego les haré una propuesta de procedimiento. Thank you, Mr. Chairman, and I'd like to be brief, certainly at this hour, but I'd just like to share a couple of reflections as we seek to wrap this up. And I'd like to begin by thanking the delegation of Mexico, not only for their proposal, but indeed for also clarifying that what they are seeking to do is to open up a space for a political statement on what many of us consider to be a very important aspect of the functioning and the purpose of the Organization of American States, and that is the pillar of human rights. But I'd like to also reflect on some of the conversations that we've just heard, in particular from the delegation of Antigua and Barbuda, and also on some of the conversations we've had recently regarding the commemoration of Christopher Columbus. And certainly these things are related, because one of the concerns that we continuously express in terms of human rights for this hemisphere is whether or not we're seeing enough momentum on the fundamental rights of indigenous people and people of African descent. This is a 500-year-old problem that we've had. This institution has been going for some 50 years now, and from where my delegation sits, we do not see that we have enough momentum in this organization which would give us a sense of comfort that the issue of human rights is in safe hands. We know that there have been many accomplishments that we've had as a hemisphere over the years, but it certainly remains one of the gaping holes, particularly when you have, for example, one of our countries issuing a travel warning
about people of African descent traveling to another member state of this organization. And I think there are many other concerns that have been raised from time to time. What we've heard from Antigua and Barbuda goes to the very heart of what we consider to be a part of human rights in the Caribbean, which, by the way, is comprised mainly of people of African descent. Because the type of ex post justice and human rights system that we have perhaps needs to be balanced with an ex ante approach which can ensure that the people who are not in this room and people who do not have necessarily the privileges to go through the system that we're talking about, that they can actually be treated with more programs that actually lift their basic human rights levels. We're talking about things like education and development, of course. And so, whether the new challenges for the Caribbean be related to climate change, or whether they're related to long-standing issues, we feel that it is important that we address also the development pillar, which can ensure more rights for more people in this hemisphere. We recognize that this is just the start of a political conversation, but I think as part of a political conversation, it would be important to recognize that there are certain groups in this hemisphere that remain disadvantaged, and where the development pillar could be so important in terms of helping to address this basic human rights issue that we have faced for 500 years and on which we need to see much more momentum. I thank you. Gracias a la delegación de Granada. Puede hacer uso de la palabra el señor embajador de Colombia. Muchas gracias, señor presidente. Muy, muy breve. Ya en la segunda fase acordada. Aquí se han planteado unas reflexiones de la mayor importancia. Escuchaba con toda atención al distinguido embajador de Antigua y Barbuda y de Grenada sobre aspectos de mucho fondo. Yo creo que todos coincidimos en la importancia de buscar equilibrios, de ver en las necesidades de todos los objetivos básicos de la organización, cómo se buscan equilibrios. Y creo que es una discusión legítima, muy importante además, entre otras cosas porque la riqueza de nuestra organización es la diversidad y cada región tiene unas circunstancias diferentes que hay que consultar, que hay que entender, que hay que valorar. De manera que en ese llamado que se hace a que se dé una reflexión integral, totalmente de acuerdo. De hecho, creo que la visión estratégica que se está planteando en su formulación incluye eso, cómo encontrar esos equilibrios y una vez definidas las prioridades también ajustar los presupuestos. De manera que pensaría que en ese camino estamos todos de acuerdo y recibimos con la mayor atención y cuidado esa precisión que hay que abordarla y hay que enfrentarla como aquí se ha señalado. Sobre el aspecto específico de las propuestas, simplemente señalo, como ya lo había anunciado, que a nuestro juicio se pueden aproximar. Es decir, bienvenida la propuesta de ir a las instancias que acordemos para buscar dónde hay puntos de aproximación. Hay unos temas que son de tiempos. Lo que uno no puede hacer hoy, este año, lo puede hacer de pronto dentro de 2 o dentro de 3 años. Entonces, el tiempo ayuda a valorar ciertas propuestas. La propuesta argentina trae elementos muy valiosos de distinta índole, precisamente cómo fijar prioridades entre los distintos requerimientos presupuestales de la organización. Sopesemos esos elementos, son todos de fondo serios. E igualmente la propuesta de México trae una aproximación que es cómo encontramos una fórmula que le garantice previsibilidad a los órganos ejecutores del sistema. Porque obviamente si una entidad no tiene un mínimo de seguridad sobre lo que va a recibir, no puede planificar.
Entonces allí hay una propuesta para decir, bueno, hagamos un esfuerzo para que se sepa que hay un mínimo que se va a atender. Pero obviamente, ¿cómo hacerlo? Responde a las limitaciones de cada país, y por eso quienes aquí han mencionado que es muy importante buscar el consenso, buscar el acuerdo, pues es sumamente útil. Yo simplemente lo que diría es que estamos abiertos, dispuestos a que en las instancias que se precisen, las que acuerde este consejo, nos sentemos a explorar. Ya lo hemos hecho en varias ocasiones. Yo creo que el arte de este consejo es buscar y construir acuerdos, construir aproximaciones, construir consensos. Ese es nuestro oficio sustancial. Entonces, reitero nuestra disposición a que nos demos a esa tarea bajo las condiciones y los tiempos que ustedes a bien determinen. Gracias, presidente. Gracias al señor delegado de Colombia. Ofrezco la palabra a Venezuela. Gracias, presidente. Nuestra delegación no se va a pronunciar sobre una propuesta o la otra. Hemos decidido intervenir porque se han planteado temas adicionales de fondo que están vinculados a lo que significa prioridades o no prioridades para los países. Con esto queremos decir que definitivamente sí debe haber una decisión política, y esa decisión política apunta a dónde vamos a colocar los recursos para lograr un equilibrio en el presupuesto. En ese sentido, y nosotros hemos participado en varias consultas informales sobre las dos propuestas, y todas las propuestas o todas estas consultas, según lo ha entendido nuestra delegación, llevaba a que era necesario continuar este proceso, que no estábamos preparados por las mismas situaciones o coyunturas económicas en nuestros países, a tomar una decisión para apoyar aumentos, bien de cuotas o medidas que significaran una carga adicional para los países. En ese sentido, y tomando en cuenta que la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios, en definitiva, es una instancia supeditada al Consejo Permanente y sigue siendo un órgano que debe rendir cuenta al Consejo Permanente para que sea quien decida finalmente o tome la decisión política. Nosotros entendemos, un poco por lo que se ha planteado aquí en la mañana, que el tema debe pasar a la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios y que se continúe debatiendo para evaluar las diferentes alternativas, pero también tomando en cuenta lo dicho por el embajador de Antigua y Barbuda y por lo planteado por Grenada, que en definitiva es un tema que en reuniones anteriores ya conocimos, tenemos posiciones, etcétera, pero que en definitiva estima esta delegación no estaría el Consejo Permanente hoy, o es la percepción nuestra, preparado para tomar una decisión, y la sugerencia en concreto sería que definitivamente en la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios o en el grupo de trabajo técnico que está analizando el presupuesto, este tema se siga considerando. Gracias, presidente. Gracias a Venezuela. Saint Vincent, puede hacer uso de la palabra. Thank you very much, Mr. Chairman. Good afternoon to all delegations. Mr. Chairman, I will try to be brief in the interest of time. First of all, my delegation would like to thank the presidents of both the Inter-American Commission on Human Rights and the court for their presentation here today. Now, Mr. Chairman, my delegation notes and sympathizes with the views expressed by the delegations of Antigua and Barbuda and Grenada on this issue we are discussing today. Also, my delegation thanks the delegations of Mexico and Argentina for their proposals. And my delegation appreciates that consultations will be taking place in order to seek a resolution to this matter. We are happy and grateful that this will be taking place
because my delegation today is not in a position to support the proposal as is. We definitely will need some time to consult with Capital. But before I go, Mr. Chairman, since this was mentioned previously, not only by the delegation of Antigua and Barbuda and other delegations, but by the delegation of St. Vincent and the Grenadines, I find it important and noteworthy to put on the table here once more that serious consideration should be given to the board, the court, and the commission to adopt a funding mechanism similar to what we have in the Caribbean for the Caribbean Court of Justice through the CCJ Trust Fund. So we are hopeful that this proposal will be taken seriously moving forward, and I thank you. Gracias. Ofrezco la palabra a Jamaica, rogándole a los delegados si me permiten hacerles una propuesta de procedimiento por los temas de tiempo, y lo haré inmediatamente después de la intervención de Jamaica. Good afternoon, and thank you very much, Chair. Just very briefly, my delegation would like to thank the presenters who presented to us this afternoon from the court and the commission, and also Mexico and Argentina for their proposals that's on the table for consideration. My delegation, Chair, is looking at these two proposals as areas of interest for consideration or implementation over the medium term, and we are certainly open to further discussion within the CAP or informal meetings, as has been proposed, for consideration. We also would like to reiterate support for the idea that has just been mentioned by the Ambassador of Antigua and Barbuda, reiterated by the representative of St. Vincent and the Grenadines, for consideration to be given to a dedicated fund similar to that of the Caribbean Court of Justice as a long-term solution to the issue of funding the human rights system of the OAS. Thank you very much, Chair. Gracias, Mike. Quisiera dirigirme en principio directamente a las el señor embajador de México, a la delegación de Argentina. En mi entendimiento, que de manera generalizada no vamos a aprobar el contenido de ninguna propuesta, que estamos buscando cómo manejar la decisión que tomaremos oportunamente sobre el sistema, para cómo vamos a financiar el sistema o los órganos del sistema interamericano. Entiendo que México ha expresado su deseo de mantener en el seno del Consejo Permanente el conocimiento de su propuesta, que se dé el tiempo para que, o sea, quedaría en suspenso, digamos, la discusión en el fondo, a efecto de que las delegaciones puedan hacer consultas y agendar el mismo tema en una próxima sesión del Consejo Permanente, en que podría aprobarse, modificarse o tomar otra decisión. Y entiendo que la otra posición posible es trasladar el conocimiento de la propuesta a CAP. Si esas fueran las dos opciones de proceso que tenemos, quisiera preguntarle, en primer lugar, al representante de México, que lo hizo inicialmente, si estaría de acuerdo con que este consejo suspendiera y lo agendara en una próxima sesión después de que hagan la consulta los representantes delegados, y luego volver a tocar el tema donde sí ya definiríamos cuál sería el resultado. Y luego al delegado de Argentina, si estaría de acuerdo con la propuesta que haga. Tiene la palabra México. Muchas gracias, presidente. Creo que usted entendió muy bien el posicionamiento de la delegación de México, y si yo entiendo bien su propuesta, interpretaría que lo que usted está sugiriendo es que suspendamos la consideración y que la continuemos en una ocasión ulterior, y en el inter o en el espacio intermedio que podamos proseguir algunas consultas informales. Eso
me parece muy útil, me parece muy bien, desde el punto de vista de México es muy práctico y podemos regresar a esta discusión y en su momento decidir si debe ir a la CAP o no alguna propuesta o parte de una propuesta. Pero déjeme decirle que lo más valioso para México es lo que ya está ocurriendo el día de hoy aquí en este Consejo y es el que estemos discutiendo esto y que se esté generando este consenso de que debemos hacer algo y que debe ir en la línea de duplicar el presupuesto del sistema. ¿Cómo? ¿Cuándo? Ya son detalles más técnicos. Pero creo que ese consenso que sí siento se empieza a consolidar en el Consejo es lo más importante. Déjeme también que le diga que yo hice consultas personalmente con todos los grupos regionales. Estuve con los miembros del CARICOM, estuve con los miembros del SICA, estuve con los miembros de ALADI. Discutí de estos temas con otros países que no son miembros y tengo toda la voluntad de seguirlo haciendo por el ánimo de construir un consenso y compartiendo con ellos y particularmente con el embajador de Trinidad y Tobago, quisiera ser muy enfático, compartiendo primero que nada la necesidad de buscar equilibrios sobre los cuatro pilares, equilibrios que no son necesariamente fáciles de alcanzar, menos en términos numéricos, pero con los que estamos todos comprometidos y el pilar del desarrollo, él lo sabe, es un pilar también muy importante para México. Entonces, el enfoque que estamos planteando en derechos humanos no es un enfoque que vayamos a aplicar solo para ese pilar. Vamos a buscar el fortalecimiento de la organización en su conjunto, esa es nuestra prioridad. Vamos a ser sede de la siguiente Asamblea General y está en nuestra agenda el fortalecimiento de la organización en su conjunto, no solo del sistema de derechos humanos, pero por algún lado hay que empezar. Y lo que nosotros estamos proponiendo es justamente que en lugar de hacer un esfuerzo adicional al que ya está haciendo en este momento la OEA, de recortar 12 millones de dólares de un presupuesto raquítico que ya de por sí tiene, agregarle a eso otro recorte para beneficiar el área de derechos humanos no nos parecía razonable. Por eso proponíamos que la duplicación del presupuesto se hiciera con recursos frescos adicionales. Y en su momento ese mismo procedimiento podría servirnos para otros temas. Déjeme también decirle que en todas estas conversaciones no hemos descartado otras opciones para resolver el problema de financiamiento específicamente de derechos humanos. Y la propuesta del CARICOM en particular la discutimos en esa reunión con el Caribe, la hemos discutido en otros formatos. México no tiene ningún inconveniente que se sigan discutiendo esa y otras propuestas. Cualquiera que nos lleve a una solución de mediano y largo plazo es viable, pero no vimos, siendo muy franco, no vimos una posibilidad de que la propuesta del CARICOM pudiera materializar en los próximos meses. Estábamos hablando de por lo menos o un crédito de cerca de 300 millones de dólares para que pudiera producir los intereses suficientes o de aportaciones individuales de países de varios millones, no solo para uno de sus miembros, sino varios. Entonces, creo que también esa propuesta necesita ser discutida con una visión de mediano plazo. ¿En qué medida una alternativa se complementa con la otra? Yo volvería al mismo tema con la propuesta argentina y vería la propuesta de Jamaica. ¿Por qué no vemos esto como parte de, a lo mejor, una forma de encontrar una solución? Implica tomar un poquito de cada una de las propuestas algo. Ya tenemos un fondo para derechos humanos en el caso de la Comisión. Preocupémonos porque eso también pudiera atender las necesidades de la Corte, por ejemplo. Ese fondo no responde. Pero, en fin, la síntesis, sé que está muy avanzada la hora. Si la propuesta es suspender la discusión y propiciar este debate en lo informal, nuevamente la delegación de México está en la mejor disposición. Solamente para cumplir con algunas reglas de procedimiento interno del Consejo, la propuesta es que el punto número 2 sea agendado nuevamente en la próxima sesión. Esa sería la propuesta. Le ofrezco la palabra a Argentina. Muchas gracias, señor presidente. Yo creo que ambas propuestas deben mantenerse en el Consejo Permanente, no una sola, porque la propuesta argentina no es ni más ni menos que la propuesta de México con una modificación. Está necesariamente atada, casada a la otra.
El otro tema también es que la consideración que hemos propuesto de esta parte de la propuesta en la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios no obsta a una ulterior consideración por parte del Consejo, toda vez que la CAP es un órgano subsidiario del Consejo y la opinión que se recabe de la mayoría de los estados allí debe ser elevada al Consejo para su consideración. De manera que yo entiendo parte de lo que usted ha propuesto como cuestión de procedimiento y le agregaría que entonces todo el punto 2, con excepción de los informes de los órganos del sistema, que de los que ya hemos tomado nota, queden para un ulterior tratamiento conjunto. Muchas gracias. Sí, yo creo que son consecuentes ambas posiciones. Por eso explicaba que el punto 2, con los insumos y con lo que hemos tomado nota, que servirá de complemento ya algo avanzado de estas discusiones, quedaron registradas. Entonces vamos a la propuesta es agendar el punto 2 de la agenda de este día a la consideración en una próxima sesión del Consejo. Ofrezco la, tengo Argentina y Canadá. Sí, muy brevemente, señor presidente. Efectivamente, solo para agregar que justamente esa complementariedad de la que hemos hablado aquí de ambas propuestas, justamente la nuestra tiende a solucionar en el corto plazo un tema que creemos que es posible o muy posible quizás que no podamos solucionar en el corto plazo. La propuesta de México tiende a algo más definitivo que nosotros compartimos al menos parcialmente. De manera que yo creo que no hay que descartar ninguna de las dos propuestas para tratar de encontrar soluciones en lo inmediato y en el largo plazo. Muchas gracias. Gracias, Argentina. Ofrezco la palabra a Canadá. Thank you, Mr. Chairman. Just to say that I'm not sure what exactly we're proposing, but one concern that we have is that that we hold a parallel discussion on the two proposals that is disconnected with the budgetary discussion. And I have the impression that's where we're going, but perhaps I'm wrong. If I am, please forgive me, but we believe that any discussion on those two proposals should be deeply rooted in the ongoing discussion of the budget. And I certainly have heard the statement from the distinguished representative from Mexico that we need a political decision, but a political decision needs to be rooted into reality, needs to be rooted into a deep analysis of the current situation. So from that perspective, as I stated before, we believe that any further discussion, of course we can have informal discussion, but the consideration of these proposals won't help us if we continue to talk about them here. We need to talk about them where we are talking about the budget, and that's at the CAP committee. Thank you. Ofrezco la palabra a la delegación de Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Na mesma linha, senhor presidente, sem prejuízo de que este assunto seja tratado no Conselho Permanente, quando qualquer Estado-membro assim o deseje, o Brasil considera, como já tinha assinalado antes, que as propostas apresentadas pela complexidade e potencial de impacto sistêmico para a organização requerem uma análise adicional no âmbito da CAAP, no contexto das discussões em curso para aprovação do orçamento do ano 2017. Por isso, minha delegação considera que o assunto deva ser remetido à Comissão de Assuntos Administrativos e Orçamentários. Obrigado. Ofereço a palavra aos Estados Unidos. Thank you, Mr. Chairman. Just to add our voice to Canada and Brazil most recently, that while we agree with the Mexican representative's point that we've had a very valuable discussion today, and there may be a consensus emerging about the urgency of addressing the human rights system's financial needs, we think that that discussion can best be held in the CAP and in the context of our broader budget consideration for 2017. So we would support that as a method. O
Ofrezco la palabra a Paraguay. Gracias, presidente. Ya me había manifestado en el primer bloque de la discusión de este tema en el mismo sentido, ¿verdad? De que si bien nosotros apoyamos el aumento presupuestario, pero consideramos prudente elevarlo a la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios bajo su distinguida presidencia. Gracias. Gracias por la distinguida presidencia. Uruguay tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Y nuestra delegación también quiere señalar que estamos abiertos y con flexibilidad a abordar este tema donde se estime pertinente por los miembros, pero quizás querríamos pedir también flexibilidad a las delegaciones de México y Argentina, porque nos parece que aquí tenemos dos temas. Uno es el qué y el otro es el cómo. El qué es, creo que en general estamos de acuerdo que en lo que podamos hacer para mejorar el financiamiento del sistema interamericano de derechos humanos. Pero tenemos que definir el cómo, porque estamos hablando de recursos económicos. En ese sentido, y como dijo Canadá, Brasil, Estados Unidos, también Paraguay, entendemos que la CAPC es la institución que maneja el presupuesto y estamos abordando el presupuesto, de lo cual tenemos 10 días de aquí a la Asamblea General Extraordinaria. Y las propuestas presentadas directamente afectan e impactan el tema del presupuesto. Entonces, nos parece que desde un punto de vista técnico, y ya hablo desde un punto de vista formal, debería quizás trasladarse este tema a la CAP, sin perjuicio de que esto no impida que cuando el tema esté pronto vuelva al Consejo Permanente, o que cualquiera de las delegaciones integrantes de esta organización puede entrar el tema cuando estime pertinente al Consejo Permanente. Pero creo que paralelamente y desde un punto de vista formal, la Comisión de Asuntos Presupuestarios es la que debería formalmente abordar para analizar estos temas, las implicaciones, que tampoco implicaría de que se desarrollen las consultas informales como en cualquier organización, se realizan en cualquier momento cuando se estime pertinente. Es decir, una cosa creo que no va en contra de la otra. Y en ese sentido quizás apelaría más a la flexibilidad de las delegaciones, porque como dijo el embajador de México y compartimos, el objetivo aquí no es donde quede el tema. Nos parece que el objetivo, como dijo el señor embajador de México, es tratar de abordar y dar una solución al financiamiento. Ese es el tema sustantivo y creo que para eso debemos trabajar de la mejor forma. Gracias. Gracias. Ofrezco la palabra a Ecuador. Gracias, presidente. Como había manifestado antes, Ecuador está dispuesto a apoyar la solución de consenso para fortalecer el sistema. Ese es el objetivo y hacia allá tenemos que caminar. Pero sí les pediría a todas las delegaciones, no solamente a las proponentes, México y Argentina, que no debemos olvidar en ningún momento el tema de la priorización, y perdonen que insista tanto en esto, la priorización que tienen que hacer los estados sobre el uso de los recursos de la organización. El señor secretario general, lastimosamente ya salió, nos presentó una propuesta de presupuesto y en la página 25 nos da un esquema muy ordenado de cuáles son las prioridades que en las que se debería gastar o invertir el presupuesto. El rubro democracia tiene el 25% y desde luego el rubro de gestión administrativa y fortalecimiento tiene el 33%. Es decir, con eso está ya el 50% del presupuesto. A pesar de que el pilar de derechos humanos consta aquí como 15%, realmente cuando se descompone el pilar al sistema interamericano, es decir, únicamente a la Corte y a la Comisión, resulta que del total del presupuesto para la Corte y la Comisión estamos asignando el 9.9% del presupuesto. Y lo mismo podemos hacer para el tema de desarrollo. Y si nos vamos al tema de desastres naturales y si nos vamos al tema de delincuencia organizada transnacional, es decir, las prioridades que los estados queremos, no constan aquí. Estas no son las prioridades que los estados queremos. Entonces, totalmente de acuerdo con la preocupación de México, le hemos acompañado desde el inicio de la gestión para dotar
a la Corte y a la Comisión de los recursos necesarios para su fortalecimiento. De acuerdo con la propuesta de Argentina, nos parece que son complementarias, pero no podemos renunciar a nosotros poner las prioridades sobre algo que ya tenemos. Es decir, aquí están los recursos. Echemos mano de algo que ya tenemos. O sea, hay que ordenar de acuerdo a lo que nosotros queremos lo que ha sido presentado. Gracias. México puede hacer uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Yo hubiera deseado que su propuesta hiciera el consenso y que hubiéramos podido concluir nuestros trabajos. Parece que hay algunos matices. Yo reitero mi satisfacción con la propuesta de usted de suspender la discusión simplemente. Creo que también se pueden buscar alguna otra fórmula. Quizá lo que se está entendiendo mal es que yo no veo que haya ninguna dificultad, ninguna oposición, ni de México ni de nadie más, para que el tema se discuta en la CAP. Podemos ir a la CAP y discutirlo en el marco del presupuesto, y lo podemos hacer desde mañana mismo. Yo lo que me referí es a un proyecto de resolución que mi gobierno puso a consideración de este Consejo y que reconozco que no está suficientemente maduro para tomar una decisión el día de hoy. Y quisiera que ese proyecto se mantenga en el Consejo Permanente, al menos hasta continuar las consultas, incluidas las discusiones que podamos tener en la CAP, y podamos tomar una decisión final sobre ese proyecto. El proyecto no se ha retirado. El proyecto de México está en la mesa para consideración, y simplemente lo que no estoy pidiendo es que se decida en este momento. Pero no puedo aceptar que el proyecto se desconozca, desaparezca o se turne a la CAP. El tema se puede discutir en la CAP, el proyecto es del Consejo Permanente, el proyecto tiene como destinatario la Asamblea, y es decisión del Gobierno de México y de quienes han apoyado ese proyecto el considerar en su momento adecuaciones, modificaciones o su retiro, pero no es este el momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, México. Voy a tratar de aproximar acá una propuesta. Creo que en el fondo la diferencia con la propuesta de México es poder llegar a una solución en una próxima reunión del Consejo después de que se hagan consultas. La discusión sería exacta la misma. Pero hay otra posición en el sentido de enviar para que vaya conociendo la opinión técnica de la CAP. Si pudiéramos hacer simultáneamente, o sea, dejar como para agendar a una próxima reunión del Consejo el punto 2, como pidió Argentina, y simultáneamente remitimos el proyecto a la CAP para que inicie las consideraciones técnicas, creo que asumiríamos las dos posiciones de manera coherente. Si los señores delegados están de acuerdo con esa posición, así lo acordaríamos. Muy rápidamente, acá está, aquí la secretaría me está apurando porque estamos llegando a las 2, y siguiendo el principio de austeridad, si nos pasamos de las 2, tenemos que pagar un turno nuevo. Así que muy rápidamente, y con el perdón de la espera que tiene acá el señor representante, quiero pasar al punto número 3, en el que muy ofrezco. Tiene que introducir. En que ofreceré la palabra al nuevo representante de Guyana, de quien voy a expresar algunos términos generales haciendo una traducción rápida al inglés, que no es mi especialidad. En septiembre 30 de este año, el embajador Inzanali presentó sus cartas credenciales como representante permanente de Guyana ante la Organización de Estados Americanos. Él es también embajador simultáneamente ante el pueblo y gobierno de Estados Unidos.
El embajador Ihsan Ali es, no es una persona ajena a esta OEA. Él fue el jefe de la representación de la OEA en Trinidad y Tobago del 2005 al 2016. Antes de esto, él fue un consejero para el ex asistente del secretario general o secretario adjunto, don Alben Randín, del 2006 al 2008. El embajador Ihsan Ali inició su carrera diplomática en 1990 como en el Servicio Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores de Guyana. Ha servido como asesor político de la asociación del en el secretariado de la Asociación de Estados del Caribe y también como un consultor internacional para CARICOM. En el secretariado de esa organización regional. El embajador Ihsan Ali también ha servido como consejero comercial y representante comercial para los temas de para la Sugar Guyana Corporation en el Guyana High Commission of London. El embajador Ihsan Ali es poseedor de una licenciatura en arte y lenguas modernas, una maestría en estudios latinoamericanos del Fitzwilliam College de la Universidad de Cambridge. También es poseedor de un PhD en lenguas romances y en estudios latinoamericanos de la Universidad de Harvard. Con esas calificaciones, creo que estamos convencidos de que tendremos en el embajador una colaboración efectiva, eficiente e importante para el desarrollo de los temas de OEA que, como dije al principio, no les son ajenos. Embajador Ihsan Ali, es suya la palabra para hacer su presentación. Welcome. Thank you, Mr. Chairman, for your kind introduction and warm words of welcome. I'm well aware that the interpreters are tired and we're all hungry. So, in the words of Elizabeth Taylor to her fifth husband, I shall not keep you long. Mr. Chairman, distinguished permanent representatives, distinguished alternates and interim representatives, distinguished permanent observers, staff members of the OAS. As you heard, I had the honor to present my credentials to Secretary General Almagro on September 30th last, and I was accorded the privilege then of delivering remarks to my new colleagues. My challenge today is to say more or less the same thing in somewhat different words. As you have heard, I am no stranger to the OAS. Indeed, my acquaintanceship with this institution goes back to the summer of 1987 when I was a graduate student and I did an internship here. In my more whimsical moments, I would like to think that my story would therefore be recorded along the following lines. Muchos años después, frente al Consejo Permanente, el embajador Riyad Ihsan Ali había de recordar aquel verano remoto en que su curiosidad lo llevó a conocer la OEA. La OEA era entonces una organización de 31 miembros activos. Mr. Chairman, distinguished representatives, I apologize to lovers of literature everywhere, and especially to admirers of Gabo and the delegation of Colombia for my literary shortcomings and for this flight of fantasy. I'm sure, though, that most of you will agree with me that there is a strong element of magic realism in this, in the character and functioning of the OAS. But our organization is not Macondo. It is not a mythical place. It is a very real place and has always reflected the political, economic, social, and cultural realities of this hemisphere. And since that distant summer of 1987, with Canada, Belize, and my own country becoming full members a few years thereafter,
The promise of universality of membership and the embrace of representative democracy have been beckoning us all to the Americas to a brighter future. These are, however, interesting times for our organization and our hemisphere. You all know better than I do the nature and scope of the challenges before us. I therefore look forward to the guidance of my colleagues in the Permanent Council and the support of the General Secretariat as I pledge to work with you in a collegial manner to pursue the path of dialogue and cooperation and to seek consensus on matters of mutual interest. Mr. Chairman, distinguished ladies and gentlemen, I am honored to have been appointed to this position in the 50th year of my country's independence. Our first 5 decades have not been by any means 50 years of solitude, but we have not exactly, for a variety of reasons, some of them of our own making, some of them due to the less than benign attention of others, been able to realize our huge potential as a nation. Whilst we've had to contend with, inter alia, threats to our territorial and maritime integrity, the subversion of the security of our state by transnational organized crime, the vagaries of the global economy, and the risks associated with climate change and environmental degradation, Guyana remains wedded to the ideal of peace, resolute in its commitment to the rule of law, both domestically and internationally, and supportive of the upholding of fundamental human rights and of the principles of good governance and equitable and sustainable socio-economic development in Guyana and in our region. The multi-ethnic, multi-party coalition government of Guyana, which came to office in May 2015, is moreover pursuing a comprehensive strategy aimed at strengthening our national institutions, building critical infrastructure, fomenting social cohesion and inclusion, improving citizen security, and achieving self-sufficiency in energy and creating a green economy in order to provide opportunities and progress for all our people. Mr. Chairman, permit me at this point to say a few words about the vision of a green economy as laid out by our President, His Excellency David Granger. President Granger envisages a green Guyana premised on developing and promoting green solutions for the sustainable management of our natural resources and our vast green spaces. He sees clearly that we must balance the need to develop our natural resources with the imperative of conservation for the benefit of future generations. The green economy will be built on 4 pillars: renewable energy, environmental security, enterprise, and employment. As a first step, the government has as its goal the implementation of a green energy plan aimed at weaning the country off its addiction to fossil fuels by investing in wind, solar, hydro, and biomass sources of energy over the next 5 years. With over 80% of Guyana's population residing along a relatively narrow coastal strip, most of it lying below sea level, there is also recognition of the need for effective coastal zone management to protect human habitation. In this respect, the government is seeking to manage our economic systems and ecosystems with the aim of creating green enterprises and jobs, at the same time that more attention is given to the need for green education in our schools. This is a wide-ranging vision, and these are ambitious plans, some of which are still being fleshed out. We will obviously need the support of our friends in the international community, as continued and enhanced cooperation with our partners at both the multilateral and bilateral levels will be critical to our success. Mr. Chairman, distinguished colleagues, as a small developing country, Guyana is fully seized of the value of multilateralism. In this regard, some things cannot be said differently. Guyana believes that the OAS remains the principal forum for political dialogue in the hemisphere. And I wish to reiterate unambiguously and unequivocally the commitment of my delegation and the government of Guyana to upholding the principles enshrined in the OAS Charter and the Inter-American Democratic Charter. We shall work with member states and the General Secretariat to make the OAS stronger, more efficient, and more effective in advancing in a balanced manner the 4 interrelated pillars of the organization and in the pursuit of our collective aim of making our hemisphere a better, safer, more prosperous place for all our peoples. Guyana is on the cusp of great change, and as we enter what may well be a defining period in our young history,
I reaffirm our commitment to the ideal of peaceful dialogue and peaceful development. Guyana will continue to play its part as a responsible member of the international community and of this, our hemispheric family. Thank you very much for your kind attention. Ambassador Insanali, again, a very warm welcome, and thank you for your presentation. I now offer the floor to delegations. The delegation of Venezuela is recognized. Gracias, Presidenta. En nombre del grupo ALADI, le damos un abrazo fraternal y afectuoso al embajador Insanali. Y le deseamos el mayor de los éxitos y le ofrecemos toda nuestra colaboración en el desempeño de su trabajo. Así que bienvenido, embajador Insanali. Gracias. We thank you, Venezuela, and we now recognize the delegation from Nicaragua. Thank you, Madam Chair. La delegación de Nicaragua, a nombre de los países que conforman el grupo regional de los países miembros del sistema de la integración centroamericana, queremos darle la más cordial bienvenida, embajador. Al recibirlo en el seno de esta organización, queremos expresarle nuestros mejores votos por el éxito de sus futuras tareas importantes, con doble responsabilidad, porque no solo tiene que atender los temas relacionados de la agenda interamericana, sino también lo relacionado con Casablanca, que también es sobre todo compromete mucho tiempo y mucho esfuerzo también. Creemos que le deseamos el mejor de los éxitos al frente de estas tareas que va a desarrollar, y creemos de que su experiencia y su conocimiento de la agenda interamericana nos va a permitir llegar a consensos mucho más rápidos. Ya en el desarrollo de los trabajos de la organización verá pues que, tal como lo mencionaba en su discurso, la organización cuenta en ocasiones con una especie de realismo mágico, como lo hablaba en García Márquez. Sin embargo, en la medida que nos aproximamos y nos identificamos con los temas regionales, con los temas relacionados con el cambio climático, con los problemas relacionados con el desarrollo, la protección de los pueblos indígenas, afrodescendientes, como que nos vamos aproximando. Como que la organización, como decía la novela de García Márquez, el coronel no tiene quien escriba, pero como que a lo mejor la organización va a tener quien escriba, pues, ¿verdad? En la medida que nosotros nos aproximamos en esa dirección. Sin más preámbulo, embajador, bienvenido entre nosotros y puede contar con la colaboración de cada uno de nuestras delegaciones. Muchas gracias, señora presidenta. We thank the delegation of Nicaragua, and now we recognize the delegation from Grenada. Thank you, Madam Chair. I have the great honor and pleasure of speaking on behalf of CARICOM as we welcome our brother Ambassador Insanali to these halls. Madam Chair, Ambassador Insanali is indeed a fine example of the best that the Caribbean has to offer. Dr. Insanali has degrees from world-renowned universities, having achieved masters from Cambridge, and if that wasn't enough, having gone on to achieve a PhD from Harvard. Now, some people might see this as the hallmarks of an overachiever, and indeed, given the sort of conversations that we're having in these halls where there's the potential specter
of underachievement, which I'm sure we will overcome, it is indeed a great pleasure and privilege to have amongst us someone of this caliber who, with his vision and with his tenacity and with his penchant for overachievement, could help guide us in our deliberation. He's, of course, no stranger to these halls, as has been mentioned, having started since 1987 as an intern and graduating and moving on to become representative for of the OAS for Trinidad and Tobago, and indeed an advisor for two assistant secretary generals. But his portfolio doesn't stop there. As we've heard, he's stretched to that of economics and trade, having served as the sugar representative for his country. Madam Chair, sugar and many of these commodities were once the gold of our region, but with changing times, Guyana, as he's pointed out, have recognized a new green gold, and this is the new path that Guyana chooses, and indeed it's one that is extremely important for this hemisphere, given the promise of the green economy. And so, whether one considers it to be a magical paradigm or a paradigm of realism, we certainly believe that the importance of the green economy for this hemisphere is one that will not only open up a new economic prosperity for all, but indeed will help us to deal with some of the realism that we face with the impacts of climate change on our people every day. Ambassador Nsanali, it's a great pleasure to welcome you here, and we look forward to working with you. We welcome you to our halls. Thank you. We thank the representative of Grenada. There be no further requests from the floor. I suggest that the Permanent Council take note of the presentation made today by Ambassador Nsanali, as well as the comments made by delegations. There be no objections. It is so agreed. Agreed. In the interest of time, in fact, we are now into overtime. So we are going to be moving item 4 to the next Permanent Council meeting, and we will go straight into item 5, any other business. Again, because of our time limitation, I'm going to ask that we keep any other business request, any presentation, very short. The representative of Colombia is recognized. Presidenta, muy, muy brevemente, si estamos en otros asuntos, entiendo. El día 20 de octubre nosotros vamos a ofrecer un cóctel, una invitación para una exposición en el museo de nuestra organización, el Museo de las Américas. Es una exposición a cargo del maestro Santiago Montoya. Está sobre la pantalla un poco la presentación. Es una obra que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, y es la relación entre el dinero y las instituciones. Pero cada obra de estas bellísima, por ejemplo, la que ustedes ven allí, está hecha con billetes de diferentes países. Desde luego la percepción mejora mucho más cuando se acumulan todos los billetes, pero al mismo tiempo plantea el dilema permanente entre las reacciones, que a veces son negativas, otras veces positivas, frente a un mundo en el cual gira este instrumento cambiario. En todo caso, lo que queremos es invitarlos de manera muy especial. Allí está la hora y las condiciones al efecto. Gracias, presidente. We thank the representative of Colombia and now recognize the representative of Haiti. Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, je vais être vraiment bref. Je voulais simplement vous informer que le Conseil électoral permanent provisoire en Haïti a reprogrammé le calendrier des élections. Et je vais juste vous communiquer 5 dates rapidement. Le premier tour des élections présidentielles et législatives a été fixé pour le 20 novembre qui vient.
Le 29 décembre, ce sera la publication des résultats du premier tour. Troisième date à noter, le 29 janvier 2017, ce sera le deuxième tour des présidentielles. Quatrième date, le 4 février 2017, c'est la publication des résultats préliminaires de la présidentielle. Et le 20 février 2017, la publication des résultats définitifs de la présidentielle. Ce qui signifie, chers collègues, que la première date qui était prévue pour avoir le président élu installé le 7 février 2017 ne pourra pas être respectée à cause, bien sûr, des dégâts de l'ouragan Mathieu. On a dû reprogrammer. Donc, nous attendons la prochaine date de l'installation et elle vous sera communiquée. Merci beaucoup. We thank the representative of Haiti. I see that there are no further requests from the floor, so I'll just take this opportunity to remind the delegations that there will now be a farewell toast for Ambassador Elizabeth Darius Clark, permanent representative of St. Lucia to the OAS. This will take place right after this meeting in the Gallery of Heroes of the main building. There being no further business to consider, this meeting is adjourned.